Profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero. Después de 7 décadas de cautiverio, el pueblo que había salido de Babilonia ya estaba en Jerusalén, pero en una triste condición. Y cuando Nehemías oyó, oró en la presencia de Dios, fue entonces cuando captó la visión para acabar con el oprobio de Jerusalén. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaban y en la otra tenían la espada, decididos a que esta gran obra no debía parar. Después de las 7 edades de la iglesia, un pueblo sale de Babilonia, sale de Babilonia, y ve la terrible condición que el enemigo en sus 4 etapas ha dejado en la iglesia. Pero uno más grande que Nehemías ha descendido, ha puesto un pie en la tierra y
el otro en el mar con la visión de acabar con el oprobio de Jerusalén. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaba, en la otra tenía la espada, decididos a que esta gran obra no debía parar. Después de 7 décadas de cautiverio, el pueblo que había salido de Babilonia estaba en Jerusalén, pero en una triste condición. Y cuando Nehemías oyó, lloró en la presencia de Dios. Fue entonces cuando captó la visión para acabar con el oprobio de Jerusalén. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaba, en la otra tenían la espada, decididos a que esta gran obra no debía parar. Después de 7 edades de la iglesia, hoy un pueblo sale de Babilonia y ve la terrible condición. El enemigo en sus 4 etapas ha dejado en iglesia. Pero uno más grande que Nehemías ha descendido, ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar con la visión de acabar con el oprobio de Jerusalén. Oh, venid tenía la espada, decididos a que esta gran obra no debía parar. Si permaneceréis en mi palabra, seréis mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, libres. Toma el librito abierto y comelo, la revelación del Mesías, la gran fiesta de expiación, el misterio de plena redención. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. En la otra tenían la espada, decididos a que esa gran obra no debía parar. Feliz que edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano
y en la otra tenía la espada. No debía parar y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Dios con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Pero la novia gentil bajo el cielo
aceptimos, Señor, así como Israel, bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Con el mensaje del profeta Samuel, reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al nombre y no a Dios. Dios con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Tiempo terrible de gran apostasía. Tenían y honraban al hombre y no a Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, lo que estaba en el corazón de Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía.
temor y honor al hombre más que a Dios. Sello, así como Israel, bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Así como Israel, bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. De recibir el poder, honra, gloria y alabanza. Amén, amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías. Y vamos a pedir en esta tarde a nuestro Padre Celestial la bendición y la guianza para que esta lectura sea del agrado de cada uno de vuestros corazones y que ese abismo sea clamando a otro abismo. Muchas gracias, Padre Celestial. Una vez más acudimos ante tu presencia, Padre amado, sabiendo de que es tu palabra, dador de toda dádiva, dador de vida eterna, Señor. Muchas gracias por ese privilegio. Tú dijiste en Lucas 17:30 que así será el día en que el Hijo del Hombre se manifiesta. Y eso ha acontecido, Padre amado. Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías. Se fue de la escena nuestro profeta, pero ha quedado
almacenado este alimento espiritual para vuestras almas, oh Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio que tú nos das, Señor, para cumplir la siguiente comisión, Señor, de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Oh Padre, muchas gracias en esta tarde, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu para que, Señor, que esta lectura sea entendible, Señor, y que podamos saber a dónde es que tú nos quieres guiar, oh Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo nos bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Una paradoja. Servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 1 de agosto del año 1963. Hemos iniciado ya este nuevo mensaje y vamos a continuar en los párrafos 8. Dice, que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Deseo tomar un tema de allí por 30 minutos aproximadamente, si me puede ajustar a eso. Una paradoja. Usaré esa sola palabra, una paradoja. Ahora, de acuerdo con el diccionario Webster, una paradoja es algo que parece increíble, pero es cierto. Por lo tanto, una paradoja sería entonces lo mismo que un milagro. Una paradoja es cuando algo que parece como que no podría ser para el conocimiento de la mente humana es totalmente increíble, pero sin embargo es probado que es cierto. Ahora, un milagro sería igual, pues un milagro no puede ser explicado. Un milagro es algo que sucede y uno no puede explicarlo. Eso lo hace ser una paradoja. Es increíble, pero sin embargo es la verdad. Ahora, la gente hoy, muchos modernistas, creen que los días de los milagros han pasado. Ellos no creen que exista tal cosa como un milagro. Pero no obstante, yo creo que el mundo está lleno de milagros. Creo que constantemente hay paradojas. Párrafo 9, por ejemplo, yo creo que todo miembro nacido de nuevo del cuerpo de Cristo es una paradoja en sí mismo. Yo creo que cada uno de ustedes metodistas y presbiterianos y luteranos que nunca habían experimentado el bautismo del Espíritu Santo estaban en alguna iglesia formal que no creía en el nuevo nacimiento genuino y que ahora han recibido el bautismo del Espíritu Santo es un ejemplo perfecto de una paradoja. Porque algo le sucedió a ustedes que cambió todo su ser y cualquiera podría mirar eso y saber lo que es una paradoja, un milagro. A menos que eso suceda, usted no puede ser un cristiano. Debe haber una paradoja para usted poder ser un cristiano. Porque nadie puede cambiar el espíritu en un hombre y darle un nuevo nacimiento fuera de Dios. Dios es el único que puede hacerlo. Y es un milagro cómo es que Dios puede tomar el pensamiento de un hombre y sus maneras y su vida y todo y cambiarlo de lo que era a lo que puede ser, lo que Él puede hacerlo. Párrafo 10, por ejemplo, hace unos años fui llamado a una escena o a una cosita que estaba sucediendo. Había un joven excelente, un muchacho muy fino. Y él estaba de novio con una muchachita, una jovencita muy fina de una buena familia. Y este muchacho llegó de repente con una idea y simplemente se marchó. Él hizo algo errado con la jovencita y por decirlo le hizo cierta promesa y luego no lo hizo. Y en vez de ir donde la muchacha y disculparse como debería hacerlo un caballero, él sencillamente no estaba en el hacerlo. Y el padre y la madre me llamaron a la escena y me dijeron, quisiéramos saber qué le pasa a nuestro hijo. Y miren, a veces no es muy fácil hacerlo, pero uno debe ser veraz y honesto. Por lo tanto, el joven era un cristiano en lo que a un creyente se refiere. Él se había arrepentido y se había bautizado y tenía su posición entre los creyentes. Pero aún no había recibido el bautismo del Espíritu Santo, sin importar cuánto
pensaría él, perdón, cuánto pesaría él lo que había recibido. Para Boense, usted pensando que lo tiene y en realidad tenerlo son dos cosas distintas. Usted quizás pueda tratar de decir que lo tiene y quizás pueda mostrar una evidencia de emoción, pero si su vida no está vindicando lo que usted profesa tener, aún no lo tiene. No importa cuánta emoción, cuánto usted corra, salte, cuánta sensación, hablar en lenguas o gritar o lo que sea que usted diga que es una evidencia, lo cual todo está muy bien. Yo también creo en todo eso. Pero mientras su vida no cuadra con su testimonio, usted no ha recibido nada, porque el fruto del Espíritu vindica lo que usted es, igual como el fruto en cualquier árbol muestra lo que es. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Párrafo 12. Ahora, los padres de este joven, su madre es alemana, no hablando mal de los alemanes, pero hay una tendencia en esa familia. Y es que ellos se sientan y uno puede hablarles y ellos simplemente lo mirarán a uno fijamente al rostro. Ellos tienen la hermana de esta muchacha, la madre de este muchacho, su hermana. Yo he venido por la calle en muchas ocasiones y esta jovencita está sentada en el porche y yo le digo, buenos días. Y ella simplemente me mira y yo me detengo y le digo, ciertamente es una mañana muy hermosa. Y ella simplemente se queda parada allí y lo mira a uno, una mujer inteligente. Y yo le digo, venga a visitarnos en algún momento. Y ella simplemente se queda parada allí y mira. Bueno, sus hermanas también son así, su padre y su madre son así. Párrafo 13. Ahora, el padre de este joven es estrictamente irlandés temperamental y tiene un genio de alto calibre, es muy nervioso. Toda su familia es así, con la excepción de uno más en la familia, uno convertido ahora en esto, este muchacho. Este padre y la madre, ambos son cristianos llenos con el Espíritu Santo y ellos han criado a este joven en el camino del Señor. Y ahora el joven tiene como 17 o 18 años de edad, algo así, un muchacho muy fino. Y él ha sido un verdadero muchacho modelo en casa, un buen muchacho. Y él tiene un hermano que es todo lo contrario. Pero las muchachas, la familia de la madre, vive cerca de una iglesia fina. Pero ¿piensan ustedes que ellas irían allá? No. Y ellas saben que es correcto, pero sencillamente no está en ellas pedir perdón o pedir disculpas. Ellas sencillamente no lo hacen, no está en ellas. Párrafo 14. Ahora bien, los genes en el padre y la madre de este joven no importa cuánto sean de convertidos. Eso permanece en la carne que el joven tiene por herencia. Por lo tanto, el muchacho tiene un complejo que viene de la familia de su madre y es que ellos no son perdonadores, ellos no se disculpan y esa misma es la condición de ese joven. Ahora, yo le digo al padre, no importa cuánto usted lo haya criado a él, dije, ahora mírese, mire a los de su familia. Todos ellos borrachos y peleando y disparando y cortando y lo demás. Un segundito. Amén, hermanos y hermanas, disculpen una interrupción. Vamos a continuar. Estamos en el párrafo 14.
Ahora, Dios les yo le bendiga, dije al hermanos y Padre, hermanas. no importa cuánto usted lo haya criado, hay... Continuamos con la lectura del mensaje 1. Un segundito. Mil disculpas, una pequeña interrupción. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Una paradoja, servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 1 de agosto del año 1963. Nos habíamos quedado en el párrafo 14. Dice, ahora bien, los genes en el padre y la madre de este joven, no importa cuántos sean de convertidos. Eso permanece en la carne que el joven tiene por herencia. Por lo tanto, el muchacho tiene un complejo que viene de la familia de su madre, y es que ellos no son perdonadores, ellos no se disculpan, y esa misma es la condición de ese joven. Ahora, yo le dije al padre, no importa cuánto usted lo haya criado a él, dije, ahora mírese, mire a los de su familia. Todos ellos borrachos y peleando y disparando y cortando y lo demás. Ahora mire a su familia, a la madre. Ellos son un montón de gente que simplemente se quedan sentados así y no hablan. Muy independientes y lo demás. Son irreverentes a la religión. Pero yo fijé. No es usted. Usted es la única de todas sus hermanas y hermanos. Y usted es dulce, amable y perdonadora. ¿Qué hace eso? Y su árbol es por parte de ese árbol familiar. Pero usted ha recibido el Espíritu Santo. Eso es lo que la ha hecho a usted ser tierna y dulce. Ya no es su familia, sino que es su Cristo que viene, que vive dentro de usted. Le dije al muchacho, mira tu familia, prácticamente todos ellos son borrachos y lo demás. Dije, ¿y cuán malhumorados y de mal genio y nerviosos, pero tú no lo eres, tú eres amable, perdonador. ¿Qué es eso? El Espíritu Santo, tú ya no eres lo que eras, es Cristo en ti. Dije, ahora esa misma cosa tiene que sucederle a su hijo. Párrafo 15. Y el padre le levantó y dijo, mi hijo pasó al altar. Él fue bautizado correctamente en el nombre de Jesucristo y bautismo en agua en la pila. Dijo, yo sé que mi hijo ha vencido a Cristo. Yo dije, eso pudiera estar bien, todas las demostraciones externas. Él pudiera estar identificado como un creyente junto con los demás creyentes. Pero hasta que él sea regenerado, nacido de nuevo, yo aconsejaría a ese joven que nunca se casara con una mujer. Él hará un infierno en la tierra para ella. Hasta que ese espíritu de Cristo manso, dulce y perdonador entre en él.
Entonces, eso será una paradoja en sí misma, quitar la mera naturaleza de un muchacho que ha sido cruzado entre padre y madre, y sin embargo, en su intelecto, él está tratando lo mejor que puede por vencerlo. Pero él no puede hacerlo, él nunca lo vencerá. Cristo tendrá que vencerlo. Cuando él deje entrar a Cristo, entonces ya habrá vencido. Será una perfecta paradoja cuando un hombre nace del Espíritu de Dios. Párrafo 16. Yo he visto a críticos que se paran por allá y se mofan y dicen de todo con respecto a un avivamiento del Espíritu Santo. Y después de un rato, Dios echa mano de ese mismo hombre y lo cambia. Y aquí se para en el púlpito predicando la misma cosa que él una vez odiaba. Es una paradoja. ¿Cómo Dios puede tomar a un incrédulo y hacer de él un creyente? Miren, y yo me pregunto si un hombre piensa que los días de los milagros han pasado. Yo me pregunto, ¿qué clase de medicina científica podría usted darle a una persona como esa para cambiar esa naturaleza en ellos, para sacar ese odio y malicia y contienda? No hay nadie que pueda explicarlo, pero es una paradoja, porque es un milagro de Dios. Cuando un hombre es cambiado de la persona que es a una nueva criatura en Cristo Jesús, él llega a ser una nueva creación. Él ya no es lo que era antes. Él es absolutamente una nueva criatura en Cristo. Párrafo 17, por último. Este mismo mundo en el que estamos viviendo es absolutamente una paradoja. ¿Cómo fue formado? Nos damos cuenta en Hebreos capítulo 11 y el versículo 3 que el universo fue constituido por la palabra de Dios. ¿De dónde tomó Dios los materiales para hacer este mundo? ¿Cómo lo hizo Él? La Biblia dice que fue formado y constituido. Toda su estructura y sus partes fueron hechas por la palabra de Dios. Si eso no es una paradoja, yo no sé lo que es. ¿Dónde podríamos producir y decir que Él obtuvo el material cuando no había material? Él tuvo que hablarlo a existencia. Es una paradoja que este mundo esté aquí esta noche. Amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando en esta tarde la continuación de este mensaje, Una paradoja. Servicio realizado en Chicago, Illinois, el día 1 de agosto del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 18 al 27. Bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Una paradoja. Párrafo 18. Otra cosa es una paradoja cómo se mantiene en su órbita, colgando en el espacio. ¿Cómo puede colgar allí en ese solo lugar, girando en esta dirección como a 1.100 millas por hora? 24 o 25 mil millas a la redonda y da la vuelta cada 24 horas, tan perfectamente que no falla ni un segundo. Gira de manera tan perfecta que más de 1.000 millas por hora está girando de esta manera, suspendida en el espacio. Si subiera o bajara solo un poco, pues vaya. Eso interrumpiría todo el sistema del sistema solar de Dios. Y ella gira alrededor del Ecuador, alrededor de su órbita, tantas en lapso de un año. Y nunca falla. Las estaciones son exactas. Díganme qué la sostiene allá arriba. ¿Qué hace que gire tan perfectamente a tiempo? Ustedes pueden comprar un reloj. Yo no sé cuánto pudieran pagar por uno, $1.000, y ese reloj en el lapso de un mes se atrasará unos minutos. Ellos no tienen nada que pueda trabajar tan perfectamente, pero este mundo gira tan perfecto. ¿Por qué?
Es Dios haciéndolo, amén. Es una paradoja. Dios le ordenó que hiciera eso y lo hace. 19. ¿Qué de la luna? Está a millones de millas de la Tierra. Sin embargo, ella controla las mareas de la Tierra. Tiene su influencia, aunque está a millones de millas en el espacio. Está en su órbita y tiene influencia en la Tierra. Cada planeta tiene influencia sobre el otro al mantenerse en su lugar. Oh, qué sermón pudiera yo tomar de aquí, una lección. ¿Cómo es que si cada una de las criaturas de Dios permaneciera en su lugar, influenciarían a las demás? Pero nos salimos con una locura por ahí y formamos una organización y nos separamos, al parecer no teniendo la fe, y entonces tenemos el sistema del cristianismo todo enredado. Si cada quien permaneciera en su lugar, sería una paradoja de Dios. Ver cómo Dios podría juntar a los metodistas, católicos y a todos. Si regresáramos a la palabra de Dios, sería una verdadera paradoja. Y entonces la iglesia completa podría estar de acuerdo, no sobre sus credos y demás, sino sobre la palabra, la manera en que ella está escrita, porque ella no es de interpretación privada, dice la escritura. Párrafo 20. ¿Cómo es que esa luna influencia al mundo? No hace mucho, un amigo mío, mi vecino, estaba cavando hoyos para pozos de petróleo allá en el estado de Kentucky. Y cuando esa luna empieza a salir allí, esa marea entra a través de toda la tierra. Esa agua salada en lo profundo del hoyo donde ellos taladraron sube cuando esa luna sale. No importa que sea centenares de pies debajo de la superficie o sobre la misma tierra, eso baja centenares de pies. Sin embargo, cuando la luna cambia, el agua sube a su encuentro. Así fue. 21. Ustedes no pueden esconder nada cuando Dios lo ha ordenado. Amén. Eso tiene que obedecer a Dios cuando Dios da su orden. Esa es la razón por la cual yo sé que Él tendrá una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. Por cuanto Dios ha ordenado que así sea, tendrá que obedecer. Dios la tendrá. Porque la palabra de Dios lo ha dicho, amén. ¿Cómo es que las mareas, la luna y todo influencian las acciones de la Tierra? Tomen ustedes, vemos a una estrella a la fuga. Nosotros la llamamos estrella. Esa no es una estrella fugaz, es una luz. Desde luego sabemos eso, pero la llamamos estrella. Esa estrella no podría moverse tanto así. Si una sola estrella se saliera de su órbita, probablemente influenciaría todo en el ciclo, en el universo entero, interrumpiría. Todo debe permanecer en su lugar para que el sistema de Dios se mantenga en movimiento. Nosotros también debemos permanecer en nuestro lugar. Debemos permanecer como hijos e hijas de Dios. Si nunca hubiéramos caído allá en el principio, la cosa hubiera estado girando y no hubiera habido muerte ni más nada. Pero gracias sean dadas a Dios, viene una paradoja cuando Dios mismo la pondrá de nuevo en su lugar donde debe estar. Sí, una paradoja. Amén. 23. El hombre que no cree en una paradoja ni cree en milagros. ¿Cómo podría usted justificar su inteligencia y mirando aún en la faz de cosas que usted no puede explicar? Es imposible que algún hombre pueda explicar cómo ese mundo pueda girar y mantenerse en tiempo perfecto, y hasta el sistema solar y esas cosas, y cómo es que la luna puede influenciar a la Tierra.
¿Y cuántas cosas más de las que pudiéramos hablar? ¿Cómo es que la savia en el tiempo de otoño baja a la raíz del árbol sin ninguna inteligencia que la haga bajar allí y la vuelva a subir en el tiempo de primavera con vida nueva? Pues es una paradoja. Nadie puede explicarla. Nosotros no sabemos cómo sucede, pero Dios lo hace. Y por lo tanto, es una paradoja constantemente. Es un misterio cómo es que Dios hace eso. Nosotros lo miramos tanto a tal grado que llega a ser tan común. Le pasamos por encima. Y eso es lo que sucede con nosotros, gente pentecostal. Hemos visto a Dios obrar tantas paradojas que llega a ser tan común que ni siquiera pensamos en ello. Si tan solo nos detuviéramos un momento y lo consideráramos. Dios está en todas partes, amén. Dios está obrando y su reloj está dando la vuelta hasta que finalmente entrará a la eternidad, porque Dios ha prometido hacer eso. Miren, sabemos que hay paradojas. 24. Ahora. Allá en los días de Noé, antes que la lluvia viniera y el diluvio, fue algo muy difícil para Noé, en esa gran edad intelectual que él vivió, tratar de decirle a la gente por medio de una palabra de Dios que iba a llover. Miren, sería sin duda que aquello no cuadraba con los requisitos de sus investigaciones científicas. No había lluvia en los cielos. Pero, ¿ven ustedes? Noé decía que habría lluvia por cuanto Dios había dicho que habría lluvia. Y Noé, por fe, antes que la lluvia viniera, él dijo que estaría allí. Esa es la razón que nosotros decimos la misma cosa, que ellos dicen, pues Jesús, ellos dijeron que él iba a venir hace mucho tiempo, hace cientos de años. Ellos reclamaron que él iba a venir. Los apóstoles lo dijeron, quizás en su generación. Eso no tiene nada que ver. Nosotros todavía sabemos que él viene. ¿Cómo será? Yo no lo sé, pero Dios lo enviará. Amén. Él lo prometió y yo sé que él estará aquí. Amén. 25. Ahora. Noé solamente podía decir, Dios lo dijo, pero ¿ven ustedes? Entonces, después de todo, eso no cuadraba con la aprobación científica de aquel día. Pero cuando llegó el tiempo para que se cumpliera la palabra de Dios, llovió de todas maneras. Eso fue una paradoja tremenda en aquel día, pensar que podía caer lluvia del cielo donde no había lluvia. Pero si Dios es tomado en su palabra, Él puede obrar, hacer una paradoja. Él puede obrar un milagro. Y todo hombre que ha nacido de ese mismo espíritu que obra milagros, pues para Él es fácil creer en milagros, por cuanto Él es parte de Dios. Amén. Un hijo e hija de Dios, no por una denominación. No por un credo, no por un apretón de manos, sino por medio de un nacimiento que usted ha muerto a su propio intelecto y ha nacido del Espíritu de Dios. Y usted es una paradoja. Amén. Usted mismo, ¿cómo es que ha sido cambiado de muerte a vida? De su ser interior es una nueva criatura en Cristo Jesús. Es una paradoja. 26. Dios habla su palabra y sus hijos la creen y a Dios. La ciencia no puede probar cómo puede ser hecho. Ellos no saben nada al respecto, pero los hijos lo creen de todos modos y entonces Dios obra una paradoja. Hace que así sea. Hace que así sea porque su palabra, la cual habló el mundo a existencia, puede traer. Puede hacer que se cumpla toda palabra que él prometió. Amén.
Es por eso que Abraham no dudó de la promesa de Dios por incredulidad, sino que estaba plenamente convencido de que él era poderoso para hacer y cumplir lo que él había dicho que haría. Amén. Él no dudó de la promesa de Dios, siendo de 100 años de edad y Sara de 90 para tener a este bebé, por causa de que él sabía que Dios podía realizar y hacer que sucediera una paradoja en algo, que ocurriera un milagro, y él lo hizo. Amén. 27. Los jóvenes hebreos, mire, ¿cómo le haría usted creer a la ciencia hoy que un hombre pudiera entrar en un horno? Oh, yo tendría miedo de decir a cuántos grados Fahrenheit de calor estaba, pero pudieron entrar en ese horno allá, en el libro de Daniel, y permanecer en ese horno hasta que ellos pensaron que ellos estaban reducidos a cenizas, lo cual incluso los hombres, el gran ejército de soldados, esos grandes hombres robustos que fueron allí para lanzarlos en el horno, esos hombres que fueron allí perecieron debido al intenso calor del horno que les pegó. Y ellos entraron al horno y estuvieron allí dentro todo ese tiempo y salieron sin ni siquiera el olor a fuego en ellos. Amén. Dios obrando un milagro. Esa fue una genuina paradoja del poder protector de Dios contra todo enemigo cuando un hombre está dispuesto a admitir que Dios es veraz y Dios guarda su palabra y honra a aquellos que creen en él. Ciertamente yo creo en una paradoja. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Leila, Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Una paradoja. Servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 1 de agosto del año 1963. Continuando en los párrafos 28, dice Josué, el gran guerrero del cual acabo de leer hace unos momentos en el libro de Josué, el capítulo 10. Noten, Josué era un amigo de Dios. Él era un soldado, un general, y creció bajo la influencia de un profeta, Moisés. Y Moisés había sido quitado, y a Josué le fue ordenado introducir a los hijos a la tierra prometida y repartirles la tierra. La desobediencia de los hijos, y Moisés había esperado envejecer. Y entonces Josué pasó a ocupar el lugar de Moisés para ser el general de Dios. Y el Señor le habló y le dijo, como estuve con Moisés, así estaré contigo. Eso vas tú para Josué. Dijo, esfuérzate y sé valiente, pues Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y todo lugar que pisare la planta de tus pies, te lo he dado. Entonces huellas significaron posesión. La tierra entera les pertenecía a ellos. Era una promesa. Párrafo 29. Mucho antes de que sucediera, cuando él llegó allí con Caleb y los otros espías, y ellos vieron la gran oposición, los amalecitas y los fereceos y los heteos y demás, todos cercados, y allí en Jericó podían llevar a cabo una carrera de carruajes encima del lugar, y hombres grandes y fuertes. Eso, algunos de los incrédulos entre ellos dijeron, pues nosotros parecemos langostas al lado de ellos. Pero Caleb y Josué dijeron, nosotros somos más que capaces de conquistarla, porque Dios dijo, os he dado esta tierra. No importaba cuál fuera la oposición, cuán grande y lo difícil que se veía. Con todo eso Dios dijo que era de ellos. ¡Oh! Dios es poderoso para cumplir lo que Él ha prometido. Era una paradoja ver a un puñado de gente desarmados, casi solo con lo que habían recogido en los desiertos y de cuando habían perseguido a otros hombres, probablemente con cosas tales como rastrillos y serruchos y lo que sea que podían encontrar. Entrar allí y derrotar a esos hombres que eran gigantes.
Fue una paradoja. Dios sabía que ellos tenían el valor para hacerlo. Él les dio la promesa y ellos fueron e hicieron exactamente lo que Dios les prometió hacer. Párrafo 30. Un día, en el calor de la batalla, cuando los reyes habían hecho un gran pacto entre ellos mismos y habían descendido contra Josué y los hijos de Israel, eso, Dios les había prometido la tierra y él había puesto en fuga al enemigo. Y ellos estaban en el bosque y en las colinas, dispersados a través del desierto allí. Y Josué miró y vio que el sol se estaba ocultando. Él sabía que si esos ejércitos tenían la oportunidad de reforzarse y venir nuevamente contra él, pues él sabía que se le haría más difícil y que posiblemente perdería más hombres si ellos llegaban a unirse todos. 31. Allí es donde, ministros, allí es donde nosotros fallamos, allí es donde falla la iglesia, cuando este avivamiento que acabamos de tener, estas grandes campañas que salieron por todo el país, cuando teníamos al enemigo huyendo, debimos mantenerlo huyendo. Pero la cosa es que no salimos con locuras y tantas cosas y grandes campañas de construcción y engrandecimiento más de nuestro grupo y por el estilo. Y allí lo tienen. Y luego separándonos de la palabra y tomando esto y aquello y así edificando más la organización y comenzando otra cosa. Y así sucede siempre. Así fue en los días de Lutero, Wesley, Moody, Skye, Findlay, Knox, Cole, Calvino y así sucesivamente. Ha sido de la misma manera. Ellos quitan la mirada del avivamiento y la ponen en algo que puedan hacer para sí mismos. Párrafo 32. Pero, ¿saben lo que ocurrió? Josué no era ese tipo de hombre. Él necesitaba tiempo. El sol se estaba ocultando. Y él sabía que si el enemigo se reforzaba, el avivamiento fue casi al final de ello. Igual como estamos nosotros hoy. Él sabía que si esperaba a aquel enemigo, se fortalecería. Contra él sería difícil ganar esa batalla. ¿Y saben lo que hizo? Él sabía que Dios había prometido esa tierra. Él necesitaba más tiempo. El sol estaba a punto de ocultarse y entonces él dijo, Sol, detente. Amén. Una paradoja, de veras. Y ese sol se mantuvo allí un día completo y no se movió. Y la luna sobre Ajalón tampoco se movió. Porque la Biblia dice aquí que, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Ustedes dicen, oh, si tan solo hubiésemos vivido en aquel día. Jesús dijo en San Marcos 11, 24, si dijereis a este monte, muévete y no dudares con tu corazón, sino creyeres que será hecho lo que dices, lo que digas, te será hecho. Aún es gracia y la paradoja hasta nuestra edad, seguro. Esa luna y sol se detuvieron hasta que Josué, junto a Israel, peleó hasta terminar y se vengaron de sus enemigos. ¿Por qué? Porque estaban en la línea del deber. 33. Ahora, si usted saliera aquí afuera y dijera, Monte, muévete, yo quiero mostrarles a ustedes que puedo hacerlo, no lo hará. Pero si usted está en la línea del deber, cuando Dios le ha mandado a usted a hacer algo, como él le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos. La gente hoy está clamando todo el tiempo, Señor, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente? Simplemente hablen y sigan adelante. Eso es correcto. Si Dios nos ha comisionado para hacer algo, hagámoslo. No nos paremos por allí y pensemos al respecto, diciendo, ¿cómo puede suceder? Bueno, esto es aquello. Eso no importa. Si Dios lo dijo, háganlo de todas maneras. Él todavía es el Dios de los milagros. Párrafo 34. Josué, ciertamente fue una paradoja cuando ese sol se detuvo. Yo estaba hablando con un científico en la escuela una vez y él era un maestro de la Biblia y él dijo, yo le referí esto. Dije, yo pensé que usted había dicho que la Tierra giraba, bien, y que el Sol se detuvo. Dije,
¿Qué acerca de la Biblia que usted acaba de decirnos? ¿Qué era la verdad? Dios, Josué dijo, Sol, detente. Bueno, él no pudo responderme a esa. Pero el sol efectivamente se detuvo. No hizo ningún movimiento. ¿Ven ustedes? Realmente fue la tierra que se detuvo. Y miren, ustedes dicen, él dijo, la tierra se detuvo. Y yo dije, usted dijo que si la tierra se detenía, perdería su gravedad y que todo el mundo se caería de ella. Ahora, ¿qué va a hacer usted? Es una paradoja. Amén. Dios detuvo la tierra entera para que no girara. Amén. Por cuanto un hombre dijo, detente, sí, hasta que yo termine de pelear esta batalla. Eso fue una paradoja. Amén. Párrafo 35. Fue una paradoja cuando todos los ejércitos de Israel estaban acorralados en un rincón y le tenían miedo a un gran gigante prehistórico parado allí, llamado Goliat. Y allí estaban los ejércitos de Israel, Saúl con todo su entrenamiento, cabeza y hombros por encima del resto de su ejército y temblando de miedo. Nadie podía enfrentar el reto de este hombre de aquel día. Allí llegó un muchachito rubicundo de hombros encorvados, pesando 90 libras aproximadamente y envuelto en un pedazo de piel de oveja de esa manera. Él dijo, debería darle vergüenza a este ejército del Dios vivo. Pararse allí y dejar que ese filisteo incircunciso desafíe a los escuadrones del Dios vivo. Cuando a Saúl le dieron la noticia, Saúl dijo, tú apenas eres un jovenzuelo y él es un guerrero desde su juventud. Y tú eres un niño y mira lo que él es. Pues tú no podrías ir a enfrentarte a él. Párrafo 36. Pero, ¿qué tomó él? Él no tomó una lanza, no tomó una espada, pero él tomó una honda. Y el único lugar donde él podía pegarle a ese gigante era en la frente, donde la armadura le caía sobre el rostro para esconderle los ojos. Y esa piedra, y a la larga distancia de ese rodillo de telar de 14 pies que él tenía en la mano, con lo largo que era eso, podía haber levantado al pequeño David y hecho de todo con él, y lo hubiera colgado en el árbol, como había amenazado hacerlo, y dejar que las aves se comieran el cadáver. Pero, ¿qué sucedió? Eso fue una paradoja. Cuando Dios tomó a un hombrecito rojizo en el cual no había mucho que mirar, en absoluto, ni siquiera era un soldado entrenado, apenas un muchacho que tenía fe en él y dejó avergonzado al país entero. Dios le hizo por medio de una paradoja, amén, él es Dios en esta noche, de una paradoja, igual como lo fue en aquel entonces. Él puso en fuga al ejército completo. Ellos vieron eso y empezaron a correr y a huir porque vieron que en ese hombrecito había una fe en un Dios que podía cambiar toda la naturaleza, hacer cualquier cosa que él deseara. Cuando el hombre creyera su palabra, ciertamente yo creo que fue una paradoja. Párrafo 37, por último. Moisés, un gran militar que trató de liberar a Israel y no lo logró. Él quería destruir a los egipcios. Él mató a un hombre y se metió en problemas por eso, al hacerlo en su propia voluntad. Pero luego tomó una vara vieja del desierto, y mató a un ejército entero. ¡Amén! Si eso no es una paradoja, yo no sé qué será. Cuando él golpeó el mar con esa vara y le ordenó al mar que se cerrara, y él ahogó a Egipto, una nación entera, en una sola vez, por medio de una vara en su mano. ¡Amén! Fue una paradoja. ¿Cómo es que él guió a Israel a través del desierto? Y eso por 40 años. Y cuando ellos salieron, no había uno débil entre ellos. Eso es una paradoja. Sí, señor. ¡Qué gran hombre fue y lo que Dios hizo por él, por cuanto le creyó a Dios! Fue una paradoja, sí, Señor. Amén, amén, gloria a Dios. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Una paradoja. Servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 1 de agosto del año 1963. A continuación, hermana Reina, los párrafos 38 al 47. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Una paradoja. Párrafo 38.
Fue una paradoja cuando Dios escogió a un hombrecito llamado Micaías, delante de 400 profetas de Israel bien entrenados, por cuanto este hombre estuvo dispuesto a quedarse con la palabra de Dios cuando toda la oposición estaba en su contra. Cuando los 400 dijeron, ¡ah, suban!, le dijeron a Acat y a Josafat, ¡suban! Y Jehová está con ustedes. Nosotros acabamos de tener la revelación. Jehová está con ustedes. Suban, ustedes lo echarán de nuestra tierra, porque es nuestra. Dios nos la dio. Josué repartió la tierra y esto nos pertenece. Y hay filisteos allá comiéndose el maíz de nuestros campos. Pues es razonable. Nuestra revelación está correcta. 39. Entonces, ¿cómo Dios escogió a un hombrecito como Micaías, el cual no podía ni siquiera entrar en la asociación? Pero él llegó allí con la palabra del Señor y él dijo, sube. Pero yo vi a Israel esparcido como ovejas que no tienen pastor. Fue una paradoja. ¿Cómo Dios pondría a un hombrecito inadvertido allí, en medio de todo ese gran grupo de 400 profetas, de profetas israelitas, profetas judíos parados allí, profetizando falsamente? ¿Cómo sabía Micaías que él estaba correcto? Porque él estaba exactamente con la palabra. Amén. Elías había dicho que lo mismo sucedería. ¿Y cómo podría él bendecir lo que Dios había maldecido? Fue una paradoja, pero Dios hizo que se cumpliera. Ciertamente lo fue. Párrafo 40. Fue una paradoja cuando un muchachito de aspecto afeminado, con 7 mechoncitos de cabello colgándole de la cabeza, y hasta quizás con un adorno, que yo sepa, como un pequeño afeminado. Su nombre era Sansón, y cuando un león, quizás un león como de 500 libras, rugió y vino contra él, él tomó sus manos y desgarró a ese león. Amén. Pero, ¿vieron lo que sucedió? El Espíritu del Señor vino sobre él primero. Eso es lo que causa la paradoja. Eso es lo que una paradoja como esa encendería este lugar, esta noche, con la gloria de Dios, si se permitiera que el amor del Señor viniera sobre la gente. Entonces ellos orarían. Una paradoja de veras, ¿sí? Cuando Sansón mató a ese león con sus manos desnudas, lo desgarró. Una especie de muchachito afeminado con 7 mechoncitos de cabello que le colgaban por la espalda. Fue una paradoja cuando él agarró el hueso de la quijada de esa mula y le aplastó la cabeza a 1000 filisteos. Cuando esos enormes cascos y grandes cotas de malla de bronce que pesaban quizás 100 libras o cerca de eso, con grandes escudos y demás, lanzas, hombres bien entrenados y con casco de aproximadamente pulgada y media de grueso, de bronce, tras los cuales se escondían y solo se le miraba la frente. Y Sansón se paró allí con esta quijada de mula que había estado allí en el desierto durante 40, 50 años, seca, pues con un solo golpe contra un pedazo de acero como ese, la hubiera hecho valor de 1 millón de pedazos. Perdón, le hubiera hecho volar en 1 millón de pedazos, pero él se paró allí, pues eso era lo único que había, y él había sido comisionado para pelear y aniquilar a ese país. Él había sido levantado para matar a esa nación. Aleluya. Si la iglesia tan solo pudiera darse cuenta para qué estamos aquí, si la iglesia pentecostal tan solo pudiera darse cuenta para qué están aquí, ¿cuál es la representación de ustedes? ¿Por qué salieron ustedes de estas cosas para ser lo que son? 42. Él sabía para qué había nacido.
Él sabía en dónde estaba parado. Lo que tenía en la mano no importaba. Él se paró allí mientras venían esos filisteos y les pegó duro. Y él, siendo tan pequeño, parado allí en una roca para alcanzarlos en la cabeza. Cuando ellos llegaban allí, él golpeaba a uno de un lado y a otro del otro, y hubieron 1000 de ellos tirados allí, muertos. Fue una paradoja. ¿Cómo esa quijada de mula pudo mantenerse intacta? Fue una paradoja. ¿Cómo ese pedacito de hueso quebradizo pudo romper esos cascos de pulgadas de grueso y matar a esos filisteos, 1000 de ellos? Y él se paró allí todavía con ella en la mano. Estaba tan buena como cuando él la había recogido. Fue una paradoja. Amén y amén. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sí, Señor. Él sigue siendo el mismo Dios para todo hombre que haya sido llamado para tomar la palabra de Dios. Dios lo respaldará si él no es un cobarde. Sansón pudo haber huido, pero no lo hizo, correcto. 43. Fue una paradoja cuando Dios llamó a Juan el Bautista, el hijo de un sacerdote que había salido de una gran escuela de sacerdotes, de un gran seminario. ¿Por qué no siguió él eso? Lo cual era costumbre que los hombres siguieran la tradición de sus padres. Pues fue una paradoja cuando Dios se llevó a Juan al desierto para decirle lo que habría de ser el Mesías, para decirle cuál sería la señal del Mesías y cómo él la conocería. En vez de irse a la escuela para aprender lo que habría de ser el Mesías, Dios se lo llevó al desierto para decirle lo que habría de ser el Mesías. Fue una paradoja para la gente de aquel día, ¿sí? Cuando el nacimiento virginal vino a la escena, eso fue una paradoja. ¿Cómo es que Dios, para poder darse a conocer al hombre, se hizo hombre? ¿Cómo fue que Dios, el gran espíritu, para mí ya Dios existía? No había ni siquiera luz, no había meteoritos, no había átomos, no había moléculas, no había nada. Y todo era Dios, sí, así de grande es Él. Él es desde la eternidad hasta la eternidad, amén. Él siempre fue Dios. Siempre será Dios, amén. ¿Y cómo es que lo más grande de toda vida llegó a ser un pequeño germen en el vientre de una mujer para así tomar su propia ley, para pagar la pena de su ley, la muerte? ¿Cómo es que Dios se manifestó en carne? ¿Cómo es que el gran Dios del cielo cambió su manera de ser? ¿Cambió de ser Dios para ser hombre? A través del nacimiento virginal, nadie puede entender eso. 45. La ciencia hoy no puede decirles a ustedes cómo fue ese nacimiento, pero Dios lo hizo. Él vino. Ninguno era capaz. Todos eran nacidos sexualmente. Como un hombre es igual a los demás, ninguno podía ayudar al otro. Todos nosotros estábamos en problemas. Y entonces Dios mismo descendió y nació. No de un judío, no de un gentil, pero su sangre era Dios. Amén. La sangre proviene del sexo masculino. En este caso era Dios, Dios el creador. Creó la célula de sangre en el vientre de María y se hizo un tabernáculo donde él mismo bajó y vivió. Amén. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. La misma palabra Cristo quiere decir el ungido. Oh, él era Dios. Dios en su plenitud habitó en él. Amén. Y en él habitó corporalmente la plenitud de la Deidad. Eso fue una paradoja.
Eso hizo tropezar a la gente de aquel día. Tú, siendo un hombre, te haces a ti mismo Dios. Todavía es así, es igual. Sigue siendo la misma paradoja. Él fue Dios. Él sigue siendo Dios. Él siempre será Dios. Amén. Sí, Señor. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sí, Señor. 46. Ese nacimiento virginal fue un misterio para la gente. Ellos no pudieron entenderlo, así como lo es el nuevo nacimiento hoy en día. El nuevo nacimiento es un misterio para la gente. Ellos no pueden entenderlo. Ellos no saben lo que uno quiere decir. Lo han menospreciado. Lo han hecho algo bajo, diciendo, pues, simplemente porque usted cree tal cosa. Los demonios creen la misma cosa y tiemblan. No es lo que usted crea, es lo que Dios en verdad ha hecho. Amén. El nuevo nacimiento es un nacimiento. Fue uno nuevo. Fue una paradoja cuando Dios trajo vida nueva a la raza humana. Rechazarla es separación eterna. Recibirla es vida eterna. Ustedes tienen, amén, 47. Ustedes están sobre la misma base que estaba Adán y Eva. Ustedes pueden tomar. Si Dios los pone a ustedes sobre otra cosa, sería injusto con Adán y Eva. Cada Adán y Eva esta noche tiene el bien y el mal puestos delante de ellos. Ustedes pueden hacer su elección. Pueden escoger la palabra de Dios o dejar la palabra de Dios. Ustedes pueden tomar la palabra de Dios o escoger su credo denominacional al respecto. Ustedes pueden escoger sus ideas modernas de lo que ello es. Ustedes pueden nacer de nuevo y ser llenos del Espíritu Santo. O pueden seguir con sus ideas de iglesia, cualquiera como ustedes quieran. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Lina, Dios le bendiga. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Una paradoja. Este mensaje fue predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 1 de agosto del año 1963. Continuando con la lectura en los párrafos 48, dice: Porque para mí el vivir es Cristo, aleluya. Yo creo que ese mismo Dios que cayó el día de Pentecostés sobre su iglesia como una columna de fuego y se repartió a sí mismo con lenguas repartidas entre el pueblo está aquí esta noche. Él es el mismo Dios hoy que fue en aquel entonces con el mismo Espíritu Santo. Yo sé que es una paradoja. No puede ser explicado. Emociones, gritos, clamores y demás no pueden ser explicados, pero es una paradoja. ¿Cómo Dios lo hace? Es el Dios invisible habitando en el corazón humano, haciéndose visible al vindicar su palabra, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. 49. Fue una paradoja cuando el hijo de un carpintero llamado Jesús de Nazaret tomó cinco panecillos y dos pescados y alimentó a 5.000 personas. Si no fue así, yo quiero ver que alguien lo haga hoy. Quiero que me expliquen qué clase de átomo él liberó. ¿Qué hizo él? No solo el pescado, sino que el pescado creció. El pescado estaba escamado, el pescado estaba limpio, el pescado estaba cocinado, el pescado no, era lo que haya sido. Y el pan fue sembrado y creció. Sobrepasó todo eso. Y Dios lo convirtió de pescado a cocinado a pescado cocinado. Él simplemente lo hizo crecer y lo partió, lo hizo crecer y lo partió, lo hizo crecer y lo partió hasta alimentar a 5.000. ¡Amén! ¿Qué significa esa rutina de partirlo, hacerlo crecer, partirlo, hacerlo crecer, alimentar, hacerlo crecer? Eso significa que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo Dios que fue. Él todavía es el pan de vida para cualquier hombre que está hambriento y sediento. Ustedes no pueden agotar su bondad. Ellos dicen, nosotros no tenemos necesidad de milagros. No hay necesidad de paradojas. Párrafo 50. Él está esperando. Ese es su programa. Ese es lo que Él es.
Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él está esperando que usted se anime a tomar su porción. ¿Tiene miedo de hacerlo? ¿Preferiría ir usted ir al río a pescar un pescado y tratar de cocinarlo y freírlo en alguna clase de manteca de cerdo o algo? ¿O prefiere tomarlo de la manera que Dios lo tiene? Por fe, tome lo suyo y diga, Jesús, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo lo reclamo. Señor, yo creo en ti. Pon dentro de mí el alimento, la fuerza, la fe que necesito. Observe y vea lo que sucede. Con un corazón sincero, Él satisfará toda hambre. Él lo hará. Jesús realizó una paradoja cuando Él alimentó a 5.000 personas con 5 pescados. Y luego recogieron 2 cestas llenas o varias cestas llenas después. 51. Fue una paradoja cuando un hombre con pies como los que ustedes tienen, como los que yo tengo, caminó sobre un lago como el lago Michigan, aquí afuera, cuando las tormentas estaban rugiendo y las olas espumosas probablemente estaban. Bueno, si ustedes alguna vez han estado allí y han visto cómo descienden esas tormentas, todavía las hay por todo Galilea allí, y parece como que secaría el fondo del océano. Cuando eso desciende por allí, esos vientos tan terribles y empiezan a soplar y las olas espumosas mecieron esa barca a tal grado que se habían perdido todas las esperanzas. Y en ese mar donde ellos habían estado remando desde las 4 de la tarde, diría yo, hasta la última, cuarta vigilia, como hasta eso de las 3 o 4 de la mañana, habían remado bien lejos cruzando el mar. Y ellos le dejaron a él al otro lado. ¡Amén! Cuarta vigilia, ahí vino él caminando sobre las olas. Eso fue una paradoja. ¿Cómo pudo él hacerse lo suficiente liviano? ¿Cómo pudo él pisar sobre esas olas y pisar de una ola a la otra? Esas grandes olas venían y él subía sobre una y bajaba sobre la otra y subía sobre una sin una sola gota de agua sobre él. Vino caminando sobre las olas. Explíquemelo. Y no podrán. ¿Qué fue eso? Fue una paradoja, absolutamente. Párrafo 52. Fue una paradoja cuando Pedro, a quien él nunca había visto en su vida, su nombre era Simón, llegó ante la presencia de Jesucristo, porque su hermano Andrés le había dicho que él era el Mesías. Y cuando Jesús miró a ese hombre en el rostro, era la primera vez que lo veía, y le dijo, tu nombre es Simón, y tú eres hijo de Jonás. Eso fue una paradoja. Si no lo es, díganme cómo lo hizo. Él fue una paradoja. ¿Por qué? Porque Él es la palabra. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso probó que Él era la palabra. ¡Amén! El mismo ayer, hoy y por los siglos. 53. Fue una paradoja cuando Felipe rodeó la colina y encontró a Natanael y lo trajo a la presencia de Jesús. Y Jesús le dijo dónde él había estado el día anterior. Eso fue una paradoja. Amén. Mostró que él era la palabra. He aquí un israelita en quien no hay engaño. Dijo, Rabí, ¿de dónde me conoces? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Una paradoja. Amén. 54. Fue una paradoja cuando un hombrecito de negocios de la ciudad de Jericó, un crítico del Señor Jesús, se subió a un sicómoro para esconderse, para verlo a él pasar. Y cuando Jesús de Nazaret venía caminando por la calle, se detuvo exactamente debajo del árbol donde él estaba. Miró allí arriba y lo llamó por su nombre. Zaqueo, desciende. Voy a ir contigo a comer a tu casa. ¡Una paradoja! Él nunca había visto al hombre todos los días de su vida. Él jamás lo había visto. 55. Fue una paradoja cuando quizás varios cientos de personas, sí, quizás 1.500 o 2.000 personas saliendo de la ciudad de Jericó, burlándose de él y riéndose de él cuando él dejó la ciudad esa tarde, o esa mañana mejor dicho, mientras iba saliendo de la ciudad, cuando la gente le arrojaba fruta podrida. Y puedo oír a un sacerdote decir, oye, me dicen que tú resucitas a los muertos.
Oye, profeta, tú que te llamas a ti mismo profeta. Ellos, nosotros tenemos todo un cementerio lleno de ellos aquí, hombres justos, hombres buenos, sacerdotes como yo. Ve allí y resucítalos. Veámosle resucitar a los muertos. Y él ni siquiera le puso atención a lo que ellos decían. Uno gritaba una cosa y otra otra. 56, pero muy allá, frente al muro, a unas 250 yardas, un pobre mendigo temblaba de frío, vestido con solo una camisa, y dijo: Oh Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y con eso lo detuvo a él en seco. ¡Aleluya! Un llamado de Josué, no hay, no muy lejos, ni a 10 millas de donde él estaba parado allí. Detuvo el sol, pero el sol, un día. Pero un pobre mendigo detuvo al HIJO de Dios. Lo detuvo en seco por medio de su fe, la misma clase de fe que tuvo Josué. Amén. Porque él sabía que si él era el hijo de David, si él era el Mesías manifestado, podía devolverle su vista. Una paradoja. Oh, hermanos, ciertamente fue una paradoja. Sí, señor. Párrafo 57, por último. Dios. Fue una paradoja. ¿Cómo es que Dios pudo llegar a ser hombre para morir? Dios, vida, la vida eterna, pudo llegar a ser Dios, vida natural, para morir, para así salvar al hombre y llevarlo nuevamente a la vida eterna. Eso fue una paradoja. ¿Cómo es que el gran Dios que llenaba todo espacio y toda la eternidad pudo bajar y ser un hombre para poder salvar a su propia creación? ¿Cómo es que Dios llegó a ser una de sus propias creaciones para salvar? Porque Él creó su propio cuerpo. Jehová el Padre habitó en plenitud en su Hijo Jesucristo. Jesús fue el cuerpo de Dios. Dios estaba representado en el tabernáculo, la carne de Jesucristo. ¿Y cómo es que ese que llenaba todo espacio y toda la eternidad llegó a ser un hombre? Amén. ¿Ven lo que quiero decir? Allí, y ese Dios pudo hacer eso para morir, y oh, eso fue una paradoja en sí mismo. ¿Cómo él pudo hacerse de esa manera para sufrir muerte por toda la raza humana? Amén, hermanos y hermanas. Glorioso tiempo, glorioso mensaje que estamos lecturando. Continuamos. Mensaje: Una paradoja. Servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 1 de agosto del año 1963. A continuación. Hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 58 al 67. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Hermano José, usted me dijo la 58 hasta el 67. Ok, gracias. Ok, Dios le bendiga. Dios le bendiga a todos, hermanos, hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Una paradoja del año 63-0801, párrafo 58. Pero, oh, qué paradoja. Cuando un hombre había sido crucificado, ejecutado, traspasaron una enorme lanza romana, como de 6 u 8 pulgadas de ancho, a través de su corazón, y sangre y agua salieron a chorros, y lo bajaron de la cruz, muerto. Lo envolvieron en un paño y lo pusieron en una tumba. Él estaba tan muerto que el centurión romano dijo que él estaba muerto. Todos allí dijeron que él estaba muerto. La luna dijo que él estaba muerto. El sol dijo que él estaba muerto. La tierra tuvo una postración nerviosa y dijo que él estaba muerto. Y al tercer día pudo levantarse de nuevo a la vida, inmortal de la muerte. Eso es una paradoja. Amén. Él dijo, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Su resurrección fue una genuina paradoja de Dios. 59. Fue una paradoja de Dios cuando Jesús escogió a pescadores, sí, en vez de a sacerdotes instruidos para llevar su mensaje. Parecía que cuando él viniera, él hubiera ido a los grandes fariseos y saduceos y dicho, hermanos, ustedes son los hombres que a través de las edades han mantenido limpia esta denominación.
Miren, yo vine a escogerlos a ustedes. Sus padres estarán orgullosos de ustedes cuando ellos miren hacia abajo, por encima de la esfera del cielo, o donde sea que ellos estaban. Yo lo dudo. Jesús dijo, vosotros sois de vuestros padres el diablo. Entonces mirarían desde arriba y dirían, sí, estaríamos muy contentos. Ellos estarían contentos en conocer esto. Yo ahora he venido a seguir la obra que ustedes han comenzado. Fue una paradoja cuando él los condenó a cada uno de ellos y le dijo que eran del diablo. Y se fue al mar de Galilea y escogió a hombres ignorantes que ni siquiera sabían escribir su propio nombre. Y les dio las llaves del reino del cielo en vez de dárselas a Caifás, el sumo sacerdote. ¿Cómo podría ser que hombres con su religión, que a su manera de ver habían intentado mantener las cosas de Dios por medio de sus tradiciones? Y aquí viene él y escoge a otro grupo, allá en el río, habiendo hombres entrenados y educados, que habían pasado por seminarios y escuelas y todo lo demás. Y entonces él viene e ignora eso, y escoge a un pescador ignorante y le da las llaves del reino. Amén. 60. Lo que hace una paradoja es cuando alguien le cree a Dios y lo toma a él en su palabra. La palabra de Dios habló del mundo a existencia. Esa es la misma cosa que ustedes tienen que creer esta noche, la palabra prometida de Dios. Miren a esa pobre mujercita parada allí junto al pozo. Ella dijo, nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, él nos dirá estas cosas. Él le había dicho a ella cuál era su problema. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, Él nos declarará estas cosas. Observen, Dios hablándole a una ramera, gloria a Dios, Dios hablándole a una prostituta, amén, y pidiéndole un favor, tráeme de beber, piénselo, hablando de una paradoja. ¿Y qué paradoja que esa simiente de vida eterna, predestinada desde antes de la fundación del mundo, podría amanecer en algo como eso, por el deseo de la carne? ¿Cómo es que esa pobre mujercita, que posiblemente había sido echada a la calle, pero en lo profundo de su corazón era predestinada a vida eterna? Cuando el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación de la tierra, de acuerdo con la Biblia, nuestros nombres fueron puestos en ese libro. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si mi Padre no le trajere, y todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Simplemente esparzan la luz. 61. Observen, cuando esa luz pegó en aquellos sacerdotes y todos sus intelectos, ¿qué sucedió? Ellos dijeron, él es Belcebú, un adivino, un demonio. Él dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. De allí era que provenían. Perdón. Pero cuando esta mujercita inmoral, hablando con Dios, ¿y cómo podía esa simiente predestinada estar anclada en una persona tal vil como esa? Es una paradoja. Pero miren, cuando la luz le pegó, dijo, Señor, me parece que eres profeta. Ahora, profeta es a quien viene la palabra del Señor, al profeta, ¿ven? Y ese era el pecado de ella. Y él, el profeta, tenía la palabra. Entonces ella dijo, me parece que eres profeta. Nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, él hará estas cosas. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Hermano, ella dejó ese balde y se fue. Su testimonio salvó a su ciudad. Sicar, miren, eso fue una paradoja. Cuando Jesús hizo eso, sí, Señor. 62. Fue una paradoja cuando Dios puso su espíritu en los pentecostales, en los pecadores, pobres y gente sin educación, en vez de en el sumo sacerdote Caifás. Y, oh, cómo él dispuso su evangelio. Fue una paradoja cuando Dios escogió el camino que llaman herejía, locura, gente tambaleándose y saltando y brincando y comportándose como que estaban dementes. Ellos los llamaron locos. Es una paradoja. Cuando Dios pasó por alto las grandes y refinadas sinagogas, las grandes cortes del Sanedrín y los grandes sacerdotes altamente instruidos, y escogió un montón de pescadores ignorantes e indoctos que no sabían otra cosa sino solo creerle a él y tomarle su palabra y ver los resultados. Y le agradó Dios pasar por alto lo que ellos llaman la cosa más santa del mundo para sacar un poco de basura baja, como la llamaban en la manera como ellos adoraban.
que la tildaban de herejía, para así formar el camino de la salvación. Sí, ahora, esa es la verdad, ustedes no lo pueden negar. Pablo dijo, en el camino que llaman herejía, así adoro yo a mi Dios, al Dios de mis padres, el camino que llaman herejía, sí, 63. Fue una paradoja cuando esa gran columna de fuego que bajó del cielo, un ángel del Señor, una columna que guió a los hijos de Israel por el desierto. Esa fue una paradoja que le habló a Moisés allá en la zarza ardiendo. Y fue una paradoja y 800 años después, y de acuerdo con la escritura en San Juan 8:58, si desean saber dónde se encuentra, si ustedes desean saber dónde comenzó, primero fue en Éxodo 13:31. Y fue una paradoja cuando, después de toda esa jornada y todo ese tiempo, que Jesús aquí dijo que antes que Abraham fuese yo soy, el yo soy estaba en la zarza ardiente. El yo soy fue el que le habló a Moisés. 64. Fue una cosa extraña que después de su muerte, sepultura y resurrección, y luego Saulo, ese judío de nariz aguileña, cascarrabias, de mal temperamento, hasta mandó a muerte a algunos de las iglesias. Iba camino a Damasco para arrestar a esa gente. Y allá tenían un profeta llamado Ananías, el cual estaba allí profetizándoles, un profeta del Señor, declarándoles la palabra del Señor, porque él vino a él. Y mientras el pastor Ananías estaba allá profetizando, Saulo fue a arrastrarlo. Y a pleno mediodía, esa misma columna de fuego que descendió y guió a Israel, tumbó a Saulo al suelo. Y toda la gente que estaba parado alrededor no pudieron verla. Pero fue tan resplandeciente para Pablo que le ciego los ojos. Amén. Él estaba ciego. Fue tan real para él. Pero los demás no pudieron verla. Es una paradoja. Vaya. Oh, 65. Lo que un sentido de una sola persona declararía, lo declararía a otra. Esa es la razón que hay gente que puede estar sentada en la reunión y mirar la obra del Señor y levantarse e irse y burlarse de ellos. Y la otra se aferra a ellos con todo su corazón. Es una paradoja. Como Dios pudo hacer hombres de la misma carne. Es una paradoja ver cómo Dios lo hace aún en este día. Fue una paradoja para Pablo. Ustedes saben, Pablo nunca vio a Jesús en forma física. Él tuvo que aceptar la revelación así como Pedro la aceptó. Pedro nunca conoció a Jesús por la forma física. Él dijo, ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Algunos dicen pues que tú eres Moisés, otros dicen que tú eres Elías y Jeremías. Él dijo, eso no es lo que yo pregunté. ¿Qué dicen ustedes? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque carne ni sangre te lo ha revelado, sino mi Padre que está en el cielo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Allí lo tienen, una paradoja. Aunque él estaba parado allí, no lo conocía en carne humana, pero lo conoció por medio de sus obras y por revelación. Lo vio cumplir exactamente lo que es la Escritura. 66. Esa es la misma clase de paradoja que trae a un hombre de algún credo frío y formal a un Dios vivo. Es una paradoja ver al mismo hombre leer la misma Biblia y negarla, mientras que el otro lo cree y acepta la evidencia de ella. Sí, es una paradoja cuando él puede verla obrando en el otro individuo. Seguramente él debería saber que es el mismo Dios. Su credo está errado. Si es contrario, si Dios está vindicando su palabra, entonces su credo está errado. Amén. No es mi intención ser rudo, pero esa es la verdad, una paradoja. Yo dije 30 minutos y ya es exactamente eso. Aún tengo como 6 páginas aquí de notas. Paradoja. ¿Creen ustedes en ella? La congregación dice amén. Amén. Yo creo en ella y terminaré. 67. Déjenme decirles algo, escuchen, no hace mucho, allá en el sur de donde yo vengo, yo estaba comiendo un poco de helado un día, un viejo amigo mío, farmacéutico, un santo anciano verdaderamente nacido de nuevo, él era un hombre genuino, hacía tiempo que no lo veía y
Yo estaba de paso por la ciudad y pasé a visitarlo. Yo vi su nombre allí arriba y pensé, bueno, allí, él tiene este negocio aquí y ha estado allí por años. Subí, entré y allí estaba él, sentado allí, mirando hacia abajo por encima de sus lentes. Ustedes saben, y mirando por encima de sus lentes que le colgaba por la mejilla. Y dijo, pues, si ese no es el propio hermano Branham. Y se levantó y vino y me abrazó y vino y me dio palmaditas. Y le dijo a su hijo, dijo, ve y tráenos un poco de helado. Estábamos parados allí. ¿Deseas una taza de café? Yo dije, no, señor, yo no sabría ni cuánto terminar de hablar. Si me dieran una taza de café, dije, eso me pone nervioso. Dije, yo simplemente tomaré un poco de helado. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Una paradoja, servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 1 de agosto del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 68 al 77. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Una paradoja. Párrafo 68. Entonces nos comimos un helado y las muchachas estaban allí atrás y demás en la tienda, y nosotros nos sentamos y tuvimos un poco de compañerismo con aquel helado. Él dijo, hermano Branham, yo quiero decirle algo, dijo, yo he estado un poco renuente en cuanto a contárselo a otros. Comenzamos a hablar acerca del Señor y su bondad, y el anciano lloraba, y las lágrimas le corrían por sus mejillas, y él dijo, yo quiero contarle algo, dijo, Esto pudiera parecerle extraño a usted, él dijo, pero yo creo que una persona como usted lo entendería. Yo dije, pues dígame, hermano, ¿de qué se trata? Él dijo, en el tiempo de la depresión económica, él dijo, mi hijo Canoso allí era apenas un joven, y dijo, nosotros estábamos aquí en este negocio en aquel entonces. Y él dijo, pero la gente era pobre y no tenía nada que comer. Y para obtener una orden, para obtener medicina o algo, ellos tenían que ir y formar una línea. Y muchos de ustedes recuerdan eso, seguro que sí. Formar una línea para obtener un pequeño permiso del condado para así poder obtener estos medicamentos o para obtener algo para comer. Y él dijo, un día yo estaba sentado aquí leyendo mi Biblia y dijo, alguien vino a la puerta. Y mi hijo, que era joven, se levantó y fue al frente. Y dijo, yo oí que él dijo, no, no podemos hacer eso. Y dijo, yo escuché atentamente. Puse mi Biblia allí y escuché con atención. Y el hombre dijo, Señor, él dijo, mi esposa está a punto de desmayarse. Y cuando él miró, dice que vio a la mujer ya lista para dar a luz un niño. Eran jóvenes. Y el joven le dijo, él dijo, yo he estado parado en esa línea allí, dijo, de una cuadra de largo. Y dijo, mi esposa simplemente no puede permanecer allí por más tiempo. Dijo, me pregunto, yo tengo la receta del doctor, ella debe tomarse la medicina de inmediato. Dijo, la surtirá usted y entonces yo la llevaré a ella a casa y luego vendré a pararme en la línea. Yo obtendré la orden por ella, si usted. Y el hijo, el muchacho dijo, Señor, eso es en contra de las reglas aquí. Nosotros no podemos hacer eso. Él dijo, bueno, yo no sabía. Dijo, muchas gracias, hijo. Y se dio la vuelta para marcharse.
Y él dijo que mientras comenzó a caminar, alguien le dijo en lo profundo, profundo de su corazón, le dijo: José y María también fueron rechazados en una ocasión. Y dijo: yo me levanté y dije: espera, hijo, espera un momento. Y dijo: el hombre se detuvo. Y yo fui y agarré la receta. Y fui allí atrás y la surtí, mientras él esperaba sosteniendo a su esposa de la mano. Y ella estaba tan débil que estaba recostada sobre su hombro. Y dijo: yo salí allí y él dijo: lamento tener que hacer esto, señor. Él dijo: está bien. Él tenía su cabeza agachada y se la entregó. Y cuando la colocó en su mano, él dijo: hermano Branham, yo vi a Jesús. Dijo: hermano Branham, allí estaba él, exactamente como la muestra la fotografía. Y dijo: yo no podía ni hablar. Y el hombre se dio la vuelta y salió del edificio. Él dijo: ¿cree usted eso, hermano Branham? Yo dije: lo creo con todo lo que está dentro de mí, ciertamente. Párrafo 70. San Martín de Tours, si alguna vez han leído de San Martín, él era un soldado y él siguió las pisadas de su padre. Él siempre sintió un llamado de Dios. Únicamente creo yo que su familia no era exactamente religiosa. Y un día él venía, era un invierno terrible, dice la historia, y él estaba, había un mendigo anciano acostado junto a la puerta y se estaba muriendo de frío. Y mucha gente que hubiera podido haber alimentado a ese anciano o darle ropa. Él estaba llorando, sosteniendo su mano en alto, simplemente un anciano barbudo y sucio acostado junto a la puerta de la ciudad. Y él decía: que alguien me ayude. Yo me estoy congelando. Esta noche moriré. Que alguien me dé un manto. San Martín ya había regalado todo lo que tenía. Él simplemente, como soldado, lo que tenía era su abrigo. Él se paró a un lado y miró para ver si alguien no lo haría. La gente venía y se iba y nadie lo ayudaba. Entonces él llegó allí y miró al anciano. Tuvo compasión de él. Se quitó su propio abrigo y sacó su espada y lo cortó por la mitad. Envolvió parte de ella alrededor de sus hombros y tomó la otra mitad y envolvió al mendigo en ella, de modo que sobreviviera la noche, y siguió caminando. La gente se reía de él. Le dijeron: ¿qué soldado más raro, con solo la mitad de un abrigo? Esa noche, mientras estaba durmiendo en la cama, se despertó. Alguien había entrado al cuarto. Él miró, parado al otro lado del cuarto. Y allí estaba Jesús con ese pedazo de manto que había sido envuelto alrededor de él. Él supo con eso. Él fue el hombre, San Martín, fue uno de los hombres que contendió allá en el pasado por la fe que una vez fue dada a los santos. Él creía en los milagros de Dios. Él creía en el hablar en lenguas. Él creía en todo el Antiguo Testamento que fue escrito por los apóstoles. Él creía y contendió por él mientras vivió. Y Dios obró milagros. Él sabía, cuando vio a ese anciano mendigo envuelto en el pedazo de tela de su propio abrigo, que la palabra de Dios se había cumplido. Por cuanto lo habéis hecho a uno de estos, mis pequeñitos, a mí lo hicisteis. Ustedes dicen: ese hombre no lo vio. Yo sí creo que lo vio. Yo creo que él lo tenía. Yo creo que está allí. Yo creo que ese fue a Jesús a quien él miró. Fue una revelación de Dios manifestado porque él lo expresó. 73. ¿Ustedes hablan de una paradoja? Hay una que está por venir.
Cuando los muertos en Cristo resucitarán y nosotros los que vivimos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, y seremos arrebatados para encontrarnos con Él en el aire. Sí. Oh, cómo guarda Dios su palabra en esta edad intelectual. ¿Cómo es que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos? ¿Cómo es que Él aún puede discernir los pensamientos del corazón humano? ¿Cómo es que Él aún puede cambiar al hombre? ¿Y cómo es que Él aún puede cumplir cada palabra que Él prometió en este día? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cómo es que Él aún puede manifestar y permitir que tomen la fotografía de esa misma columna de fuego que siguió a Israel? El mismo que estuvo con el Señor Jesús, el mismo que estuvo allá con Saulo en el camino, el mismo que entró y libertó a Pedro de la cárcel. Ese mismo ángel de Dios está aquí esta noche y haciendo la misma cosa que hizo cuando estuvo aquí en la tierra manifestado en carne humana. ¿Por qué? Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. 74. ¿Creen ustedes en una paradoja? La congregación dice, amén. Yo creo que Dios está buscando gente que crea en paradojas. Me pasé mucho del tiempo. Yo creo que podría haber una paradoja aquí mismo. Amén. Yo creo que Dios está deseoso y quiere tomar a su pueblo y mostrarse a sí mismo. Si tan solo Él puede hacer que un hombre, una mujer, muchacho o muchacho pongan a un lado sus propios pensamientos y se hagan prisioneros de Él y le crean. Él es la palabra. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y ahora Él está en ustedes. La esperanza de gloria, el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él dijo en San Juan 14:12, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. 75, él prometió en San Lucas que, como fue en los días de Sodoma, cuando la iglesia elegida, el grupo de Abraham, recibiría una señal como la que recibió Abraham, y el grupo de Lot recibiría una señal como la que recibió Lot. Es una cosa muy extraña que hayamos tenido todos estos grandes reformadores, Lutero y Wesley, pero jamás tuvimos un hombre por allá que su nombre terminara en H-A-M, un mensajero al mundo, G-R-A-H-A-M. Esas son seis letras. A-B-R-A-H-A-M es Abraham. Hemos tenido a Moody, Sankey, Finney, Knock, Calvino, pero nunca a un H-A-M, Padre de Naciones. Tenemos uno ahora. Eso es una paradoja. ¿Sabían ustedes eso? La congregación dice amén. Y miren, Él está haciendo exactamente, llamándolos a ellos salir de Sodoma. 76. Pero recuerden, Abraham también tuvo un mensajero que vino allí a su grupo. Amén. ¿Y qué clase de señal hizo él con su espalda hacia la tienda? Dijo, te visitaré de acuerdo con el tiempo de mi promesa, según el tiempo de la vida. Y él dijo, ¿dónde está tu esposa Sara? Él dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Y cuando él dijo eso, Sara se rió dentro de sí. Él dijo, ¿por qué se rió Sara? Diciendo, estas cosas no pueden ser. ¿Ven? Jesús dijo, como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Las obras que yo hago. La palabra de Dios llega a ser tan, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid cualquiera de ellas que quisieseis y os será manifestada.
una paradoja ver una promesa que Dios, una promesa de Dios que ha sido hecha por 2000 años y las éticas de la iglesia han apartado tanto a la gente. Pero en medio de todo eso, Dios viene bajando e introduce la palabra nuevamente a su iglesia. Exactamente, es una paradoja. ¿Creen ustedes en él? La congregación dice, amén. Oremos. Párrafo 77. Si hay gente aquí esta noche que quisiera ver una paradoja ser obrada en usted y que cambie su corazón de incredulidad a fe en Dios, levantaría usted su mano y diría, Señor, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Dios les bendiga. Oh, solo miren las manos. Padre Celestial, hay tantas manos que yo no podría decir Dios te bendiga a cada uno, pero tú los conoces a todos. Cambia sus maneras de pensar, Señor, o permite que ocurra una paradoja. Ellos siempre se han querido arrimar. Ellos tal vez han creído a medias. Quizás algunos de ellos hasta pertenecen a la iglesia, pero sin embargo ellos nunca han tenido ese tiempo en que han tenido esa libertad suprema para creer y saber que lo que Dios prometió, Dios es poderoso para cumplirlo. No obstante, profesamos ser la simiente de Abraham, el cual no dudó de la promesa de Dios por incredulidad, sino que se fortaleció dando alabanzas a Dios. Ahora, Padre Dios, yo te ruego, en el nombre de Jesús, que tengas misericordia de ellos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Vamos a continuar con la oración del profeta de este mensaje y finalizando una paradoja, servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 1 de agosto del año 1963. Oh Dios, desciende entre nosotros esta noche, muévete sobre nosotros y muéstranos que tú todavía eres un Dios de milagros. Haz una paradoja, Señor, y muestra que tu palabra aún puede discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Tú todavía eres el mismo que se manifestó allá, al que Abraham llamó Elohim, el Señor Dios, Creador, el Todo Suficiente, el autoexistente. Oh Dios, tú todavía eres el Dios eterno, el mismo de ayer, hoy y por los siglos, y la sangre de tu Hijo ha santificado una iglesia y la ha limpiado para que la palabra, oh, si ellos tan solo lo hubieran tomado sin añadir el credo, Señor. Pero ahora Él dijo, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El pámpano produce el fruto de la vid. Pues la vida de la vid, del pámpano, proviene de la vid. ¿Cómo te agradecemos por esto, Señor? ¡Cuán perfecto es! Y en este día de incredulidad y supersticiones y toda clase de credos, sin embargo, tú eres el mismo Dios que detuvo el sol para Josué. Tú eres el mismo que estuvo en la vara que Moisés extendió sobre el mar. Tú eres el mismo que pudo llamar que vinieran pulgas, ranas, lo que fuera, por medio de la boca de Moisés. Tú eres el mismo Dios que pudo poner lluvia en los cielos. Tú eres el mismo que va a hacer que caiga fuego desde los cielos. Tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Oh Señor Dios, muéstranos tu gloria esta noche, salvando y llenando a cada persona que levantó su mano. Concédelo, Señor, que no sea una ocasión más de levantar la mano en forma almidonada, bajo alguna influencia de algo, sino que provenga de lo profundo de sus corazones para que la gente pueda clamar, ¡oh Señor Dios! Crea en mí una fe que pueda creerte y que pueda aceptar cada palabra y acentuar cada promesa con un amén. Concédelo, Padre. Yo lo encomiendo a ti ahora en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 80. Muy bien, son las 10. Nosotros no necesitamos tener una línea de oración aquí arriba. Podemos tenerla ya en la audiencia. ¿Ustedes lo creen? La congregación dice amén. ¿Cuántos de aquí creen que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Que creen que aquella mujercita que tocó su manto con su dedo en aquel entonces, Él estaba allí en forma física y ella tocó su manto? Allí está una paradoja. Él no podría sentirlo.
Y se volteó y dijo, ¿quién me tocó? Y ella no pudo esconderse. Y él le habló de sus problemas y su fe lo sanó. Y la Biblia dice hoy en Hebreos que él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuánta gente enferma cree eso? Levanten la mano. Muy bien, créanlo y vamos ahora si eso es cierto. 81. Ustedes dirán, hermano Branham, ¿cómo viene eso? Simplemente creyendo la palabra de la manera en que está escrita. No acepten ningún rumor lo que esta persona dice que es de esta manera y esta otra persona dice que es de esa manera. Ustedes créanla exactamente de la manera que ella está escrita. Si él tiene que juzgarlo a usted por la manera en que ella está escrita, entonces, ¿por qué tomar la interpretación de alguien más al respecto? ¿Por qué de esa manera es que va a ser juzgado? Solo por eso. Eso es su norma. Él ha tenido cuidado de su palabra. No hay nada incorrecto en ella. Eso es exactamente la palabra. Por eso es que seremos juzgados. Por esto, la palabra de Dios. Si vosotros permanecéis en mí, esa es la fe. Y mi palabra permanece en vosotros, porque Él es la palabra. Entonces, pedid lo que quisierais. 82. Ahora, toque usted su manto y diga, Señor Jesús, yo creo con todo mi corazón que estamos viviendo en los últimos días. Yo creo que tú eres el mismo Dios que hizo todos estos milagros que nuestro pastor nos ha mostrado esta noche en la palabra. Yo creo que tú eres el mismo sacerdote. Señor, déjame tocar tu manto. Luego habla a través de este hermano que reclama que tú hablas a través de él. Y pues él no me conoce a mí, pero tú sí me conoces. Y entonces vea si él no es el mismo Dios de milagros y habrá una paradoja nuevamente, una cosa inescrutable que el hombre no puede discernir y explicar. ¿La creerán ustedes? La congregación dice amén. Si él lo hace, entonces nosotros sabemos que será una paradoja. ¿Es correcto eso? Amén. Yo iba a tener una línea de oración, pero me inspiré tanto con todo aquello que me aparté de eso y casi se nos ha acabado el tiempo. Crean, empecemos en... No puedo. Párrafo 83. Tengo que separarlos. Empecemos con este lado aquí. ¿Alguien en esta dirección? ¿Cuántos de aquí saben que yo no los conozco? Ni sé nada de ustedes. Levanten las manos. ¿Y ustedes están enfermos y saben que quieren pedirle a Dios? Muy bien. Algunos de ustedes que creen, solo tomen esto con todo su corazón. Señor Jesús, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Déjame tocarte, Señor. Mi fe se está elevando hacia ti que estás allá a la diestra de Dios, sentado en majestad. Y tu Espíritu Santo que estuvo en ti está aquí esta noche. Permíteme tocarte por fe, Señor. Luego vean si él todavía es el autor de paradojas para hacer que acontezcan cosas que son absolutamente desconocidas. Sean reverentes. Párrafo 84. Miren, ven esto aquí mismo. Hay una dama de color sentada justo aquí atrás. Ella tiene un problema de riñón. Acaba de tener una operación. Yo no conozco a la señora. Yo soy un desconocido para usted. ¿Es correcto eso, señora? Pero eso es cierto. ¿No es así? ¿Cree usted que el mismo Dios que pudo decirle a aquella mujercita que tocó su manto allá y del otro lado del lago, cree usted que ese es el mismo Dios? Usted no podrá tocarme a mí físicamente, usted sabe, así que yo simplemente, yo no lo conozco a usted, pero hay un sumo sacerdote, pues él dijo que él era el sumo sacerdote. ¿Es correcto eso? ¿Y usted lo cree? Cuando usted estaba allí orando para que fuera usted, algo le impactó. E inmediatamente yo la llamé al respecto. ¿Es correcto eso? Muy bien. Esta operación que usted tuvo parece que no tuvo mucho éxito. Usted no se está poniendo bien. Y usted está alarmada por eso. Y usted vino aquí esta noche por ese mismo propósito. Si el Señor Jesús me revela quién es usted, cómo lo hizo con Simón cuando él vino, ¿creería usted que yo soy su profeta, su siervo? ¿Cree usted eso, señora Pigrum? Eso es correcto. Ahora crea con todo su corazón. Váyase a casa y sea sana. Usted va a sanar porque su fe la sana. Párrafo 85. ¿Creen ustedes de todo corazón? La congregación dice amén.
¿Qué tal en esta sección que está aquí? En algún lado, alguien cree. Un hombre sentado aquí al final, él está sufriendo con problemas en sus ojos. No sé si él sabe, si él. Sí, él ya me captó. Él siente el espíritu. Sí, pueden ver esa luz sobre el hombre. Señor Otis, ese es su nombre. Yo soy un total desconocido para usted, pero usted está preocupado por sus ojos. Cristo lo sana, su fe. Miren, pregúntele al hombre si yo lo había visto alguna vez o si sabía algo de él o de esta mujer o quien sea. Allí está una paradoja. ¿Creen ustedes de eso? La congregación dice amén. Él es el mismo ayer y hoy. Él prometió: las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Así es como él se identificó a sí mismo de ser el Mesías. ¿Es correcto eso? Amén. Bien, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ustedes saben que eso no puede ser yo. Yo no soy ningún Mesías. Yo soy solo un hombre, su hermano. Pero es el Espíritu Santo aquí que es el Mesías. Ese es el líder. Él es el que sabe. Yo no conozco a estas personas. Ellos lo saben. Párrafo 86. Miren, quiero mostrarles ahí una mujer de color sentada justo allí arriba en el lado. Allí arriba. Sufriendo con un problema de la tiroides. ¿Cree usted que Dios me puede decir quién es usted? La señora Kenny. La hermana grita. ¡Esa soy yo! Eso es correcto. Muy bien. ¿Cree usted de todo corazón? La congregación dice amén. Señor Shuason, allá atrás, con problema de nervios, ¿cree usted que Dios le puede sanar? Sí, usted lo cree con todo su corazón. Muy bien, usted puede recibirlo. Dios la sana. ¿Lo creen ustedes? Yo no conozco a esa gente. Pregúntenle si los conozco. Es una paradoja. 87. Un momento. Aquí está esta luz. Está sobre una mujer. Yo sé quién es ella. Ella está sentada aquí mismo. No se preocupe, señora Collins. Deje de preocuparse por eso. La está enfermando. Todo saldrá bien. Dios le guía. Miren, yo conozco a esa mujer. Sé quién es ella. Ella es de Indiana o Kentucky. Yo la conozco. Su esposo allí es un miembro de mi familia. De mi iglesia, perdón. Él es un diácono allá. Un hombre fino. Pero allí está esa luz. ¿No la ven ustedes justo sobre ella? Ella ha estado preocupada. Está enferma y está turbada por algo que ella no sabe si hacerlo o no. Solo recuerde. Deje de preocuparse, hermana, y todo estará bien. Él sabe todo al respecto. Él la guiará a usted si usted tan solo le permite. ¡Amén! El mismo ayer, hoy y por los siglos. ¡Él es una paradoja! Estamos agradecidos por ello. ¿Ustedes lo creen? La congregación se regocija. ¡Amén! Párrafo 88. Póngase de pie y acéptenlo y digan: Señor Dios, yo vengo a ti en el nombre de Jesucristo. Obra en mí y trae tu gloria y tus bendiciones y poder sobre mí. Permite que venga una paradoja a mi corazón ahora mismo. Yo estoy creyendo. Yo estoy creyendo. Créanlo con todo su corazón. Levanten sus manos. Mientras. Cantan este himno antiguo. Yo le amo. Yo le amo porque él me amó a mí primero. Cierren sus ojos. Cierren todos sus pensamientos. Y solo dejen que Jesucristo entre en ustedes. Y cada uno de ustedes será sanado y lleno con el Espíritu Santo. Párrafo 89. Una sola paradoja en esta noche haría que esto debiera encender este lugar. ¡Jesucristo está aquí! ¿Quién puede explicar eso? Pregúntenles a estas personas. Vayan a ellas. Ustedes tienen sus nombres y demás en esta cinta. Vayan y pregúntenles. Vean. Yo no sé nada acerca de ellos. ¿Qué hace eso? Dios en esta edad intelectual. ¿Dónde está la lluvia en el cielo? Dijo la ciencia del día de Noé. ¿En dónde está allá arriba? Dios lo prometió y vino. ¿Cómo pueden suceder estas cosas? Yo no lo sé. Dios lo prometió. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¡Aleluya! Miren, yo le amo. Yo le amo porque Él me amó a mí primero.
y ha abierto mis ojos ciegos para que yo pudiera entrar y ver su presencia y saber que Él está aquí. Amén y amén. Levanten sus manos y adórenos. Ahora, mientras cantamos, ¡gloria a Dios! Gracias sean dadas al Señor Jesucristo por su bondad y misericordia. Dios les bendiga. Amén, amén, hermanos y hermanas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que estamos viviendo de esta manera. Hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Una Paradoja. Servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 1 de agosto del año 1963. Que quede guardado cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo nos bendiga. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a continuar con este glorioso compañerismo y nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde, siguiendo el orden cronológico de los mensajes. Este mensaje se titula Perseverante, servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 2 de agosto del año 1963. Iniciamos a mucha honra la lectura. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar un nuevo mensaje perseverante. El año 63-0802. Párrafo 1. Gracias. Entonces, inclinemos nuestros rostros ahora para orar. Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos por esta otra grande presentarle a Chicago el Evangelio de Jesucristo, a estos elegidos que están esperando la venida del justo Cristo. Rogamos, Padre Celestial, que cuando salgamos esta noche nuestros corazones pueden estar como aquellos que viniendo de Maús dijeron, no ardían nuestros corazones dentro de nosotros cuando Él nos hablaba por el camino. Nosotros estamos esperando que tú vengas pronto, Señor, a llevarnos a tu gran reino que está más allá de esto aquí, donde no hay más dolor ni muerte, donde no habrán más reuniones largas de oración y ya no orar largo rato con la gente y todo habrá terminado entonces. Y nosotros entraremos en los gozos del Señor, lo cual nosotros por la gracia de Dios sentimos que somos participantes de eso, por medio de Jesucristo. Concede estas cosas, Padre. Y si hubiera alguna simiente que ha estado en los corazones de la gente, que aún no ha brotado a vida, que algo se ha hecho esta noche, que algo se ha hecho esta noche, que vivifique esa vida, Señor, a una comprensión del mensaje de este tiempo, del fin en el cual estamos viviendo. Bendice a los ministros aquí en Chicago, bendice a los hombres de negocios, Padre, y el desayuno de mañana por la mañana, oh Dios, dame algo para decir que pueda conmover a sus hombres, sus corazones. Concédelo, Padre. Ayúdanos entonces mañana en la noche, allá en la escuela secundaria Lane Teach. En el domingo, el servicio doble aquí otra vez. Concédelo, Señor, que almas sean salvadas, la gente sea sanada y que el reino de Dios sea exaltado, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. El hermano Branham le pregunta al hermano Johnson, ¿tiene esa canción para mañana? ¿Tiene esa canción para mañana? Párrafo 2. Yo estaba contenta cuando estaba hablando con el hermano Dale aquí hace unos momentos. Yo mismo llegué un poquito tarde y sé que hace calor, pero imagínense ustedes sentados aquí, allí, y luego moverse aquí arriba, ¿ve? Pero siempre estamos contentos de estar aquí a pesar de las condiciones. Solo piensen en los días de nuestro Señor allá en Palestina, cuando esos rayos del sol caliente y sus gargantas resecas, estando él parado allí, muy débil, y así seguir predicando y sanando a los enfermos. Él es el mismo hoy como lo fue en aquel entonces. Él todavía siente de la misma manera esto. Su gracia es suficiente para todo de lo cual tenemos necesidad. 3. Ahora, esta es la noche en que
Yo trato de dedicar estas 3 noches para orar por los enfermos y hablar de los enfermos. Orar por los enfermos ahora y las otras oportunidades. Yo hablaré distinto sobre salvación, porque yo tengo un servicio doble cada día, ¿ven? Y no puedo hacerlo si yo predico duro. Tengo que comer. Y así que, así como no puedo tener ese tipo de servicio, ¿ven? Y yo no puedo tener 2 servicios en un día y hacer uno de ellos un servicio de sanidad. Es sencillamente uno está lleno de comida y la sangre de uno se ha ido al estómago para digerir la comida. Y entonces el cerebro no funciona correctamente de esa manera. Así que yo, quizás entonces pensé que esta noche la dedicaríamos para orar por los enfermos, nuevamente esta noche. Yo le dije a Billy, creo que él dijo que alguien sabe si él repartió tarjeta de oración. La congregación dice sí. Bien, bien. Entonces las llamaremos tan rápido como podamos. Y miren, seamos reverentes, escuchemos atentamente y luego en la línea de oración, vengamos con todo el respeto que sepamos tener, creyendo que Dios está aquí para sanarnos. 4. Miren, estamos muy agradecidos por las visiones. Ese es mi ministerio. Está centrado alrededor de eso hasta este momento, esperando que algo más venga en cualquier momento, lo cual viene. Ahora, yo tengo algo que me ha debilitado un poco durante esta semana pasada. Llegamos a casa desde Arizona y estamos regresando el lunes a Arizona. Y luego a casa. Tengo gente que ha estado esperando en esa línea por 3 o 4 años para esas entrevistas personales de Texas, de Arkansas y de todo el país. Esperando esas entrevistas personas. Allí es donde uno encuentra la cosa verdadera. Uno obtiene. Tiene una sola persona y uno sentado juntos. Entonces el Espíritu Santo se sigue moviendo y revelando. 5. Una cosita extraña sucedió el otro día. Yo tuve cerca de 15, me supongo 20 en un solo día y sentado en mi estudio. Temprano esa mañana, antes de ir allí, el gran Espíritu Santo vino y me dijo de toda persona que iba a venir, cada pregunta que ellos harían, cada sueño y cada interpretación. Yo lo escribí en papel y puse allí cada una de ellas. Luego entraba en el cuarto y estas personas nosotros jamás nos habíamos encontrado antes. Él venía y les hablaba a ellos y les mostraba cada pregunta que ellos habían hecho y todo al respecto en orden y el sueño que ellos tuvieron. Entonces yo sacaba el papel y se los mostraba, donde ya me lo había mostrado antes que ellos llegaran y lo que ocurriría. Miren, solamente Dios puede hacer eso. Ustedes saben que yo no podría hacer eso. Cualquiera sabe que eso es, que un ser humano no puede hacer eso. Nosotros no tenemos ninguna manera de hacerlo. Esa es otra paradoja, como hablábamos anoche. Y luego ve la precisión del Espíritu Santo cuando Él dice que una cierta cosa sucederá y es exactamente de esa manera. Miren, si alguno de ustedes ha oído de la visión con respecto a ir allá a los bosques del norte, a un lugar que yo no conocía, ya cerca de ese oso pardo de puntas plateadas de 7 pies, y ese caribú de 42 pulgadas y en donde estaría exactamente, está en el piso de mi cuarto en mi casa, donde fue dicho, el lugar donde fue dicho, cómo sucedería y así exactamente palabra por palabra. ¿Cuántos han escuchado la cinta, señores? ¿Qué hora es antes que me fuera al oeste? La razón por la que el ángel del Señor me envió allá, él me dijo, mira, viniendo de los cielos, habrán 7 ángeles en una constelación. Habrán 3 en un lado, 1 en la parte de arriba, y será como un triángulo o algo como una pirámide. Y yo dije, el que estaba al lado derecho tenía las alas extendidas hacia atrás. Y entré directamente a la constelación, al lado de él. Y él habría de decirme lo que yo debía hacer. 7. Y yo me fui al oeste, como él me dijo. Estaba allí arriba el mismísimo día. Y cuando ellos comenzaron a venir desde el cielo, yo dije, habrá un sonido como un gran estruendo, algo como el ruido de un avión cuando rompe la barrera de sonido. Pero dije, será mucho más fuerte que eso y será al noroeste de Tucson, como 50 o 100 millas, algo así. Y Tucson quedará hacia esta dirección y yo estaría quitándome algunas especies de espina o codillos. Les dicen allá de la pierna de mi pantalón
y dije, habrá un estruendo, Y estábamos allí ese día y yo estaba solo. Hay un hombre, creo que el hermano Sutton está aquí esta noche, el cual estaba conmigo, y el hermano Norman. ¿Está usted aquí, hermano Fred? Pensé que lo oí a usted decir amén la otra noche. Yo pensaba que él estaba aquí, tal vez estaba equivocado. Yo, oh, lo siento. Oh, sí, lo siento, hermano Fred. Sí, nosotros estábamos allá. 8. Y el día juntos, y el día justo antes de que sucediera, el Espíritu Santo entró directamente al pequeño campamento donde estábamos acampados. Y dijo, empezó a revelar acerca de nuestros hijos, y lo que ellos debían hacer y cómo y qué condición y cosas que estaban ocurriendo entre ellos, y nos dijo qué hacer y así por el estilo. Yo sencillamente tuve que levantarme y marcharme. Y la mañana siguiente yo había descubierto dónde estaban los jabalíes y estaba tratando de decirles a estos dos hermanos cómo llegar hasta allá, hasta ellos. Y crucé el cerro y bajé por algo que llamamos espalda de cerdo e hice que el hermano Satma fuera a otro lugar donde yo había visto esos jabalíes el día anterior. Yo ya había encontrado el mío, y así que estaba tratando de ponerme estos hermanos en posición para ellos. 9. Y le dije al hermano Norman que viniera por la otra dirección, y puse al hermano Frey en el medio, y entonces yo iría por acá, y si yo me topaba con el cerro y ellos corrían hacia acá, entonces yo dispararía un tiro al aire, con eso los correría de nuevo hacia allá, para que él pudiese seleccionar el que deseaba. Y llegamos allá y no había jabalíes. Y con los binóculos divisé al hermano Fred allá como una milla y lo podía ver. Él subió el cerro nuevamente cuando no había jabalíes. Yo bajé el cerro a un gran valle, subí y me senté. 10. Era como las 8 de la mañana. Yo tenía las piernas dobladas y me estaba quitando unos codillos del pantalón. Y dije, oigan, miren aquí, ¿no es eso extraño? Yo dije, esto es exactamente, yo estoy perfectamente en la posición al noroeste de Tucson, de Flagstaff, ¿ven? Y yo estaría al este de Flagstaff, al noroeste de Tucson. Y dije, aquí están estos cabellos de los cuales dije que me estaría quitando de mi pantalón. Dije, eso es extraño. Y lo arrojé al suelo, así. Y alcancé la mirada al lado del gran valle y había una manada grande allí. Ellos estaban casi a distancia de tiro, así que yo mismo no les dispararía porque no los quería. Dije, si tan solo puedo llegar hasta donde está el hermano Fred y ellos ahora y llevarlos a ellos allá, y corrí por un pequeño barranco y por un saliente. Y mientras iba corriendo por allí, de pronto sonó como que toda la región se había dispersado. Con tal estruendo, me asustó tanto que pensé, yo llevaba puesto un sombrero negro grande, y eso sencillamente se parece a un jabalí de todos modos, y pensé que alguien me había disparado, y me asustó tanto que pegué un salto en el aire. Y en ese instante pensé, ¿de qué se trata todo esto? Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga la lectura. Recordando que hemos iniciado en la lectura un nuevo mensaje titulado Perseverantes, servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 2 de agosto del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Amén. Le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Perseverante. Párrafo 11. Vi las rocas cayendo por el lado de la colina, rodando. Miré hacia arriba y allí estaba ese círculo blanco sobre mí, dando vueltas. Y allí vinieron 7 ángeles, descendiendo del aire. Me levantaron y dijeron, regresa a tu casa, al este, enseguida, y trae esos 7 sellos. Pues hay 7 misterios, y la palabra completa está revelada ahora en estos 7 misterios. Si ustedes nunca han oído, si alguna vez han creído que yo he dicho algo en un sermón inspirado,
Llévense esas cintas de los 7 sellos. Yo no soy un vendedor de cintas. Yo, el señor Schoenman aquí vende cintas. Él y el señor Matt Gear, pero yo no vendo cintas. Ellos las graban. Y si alguna vez ustedes han escuchado algo que es realmente, que yo puedo decir que es así dice el Señor, obtengan esas. 12. Y ustedes saben, no en ese momento, yo no lo sabía, pero cámaras por toda la región estaban tomando la fotografía de eso. Cuando esa nube blanca se posó, salió en la Associated Press. Yo creo que el periódico de Chicago de ustedes lo publicó por todas partes. La revista Late lo publicó. ¿Cuántos lo han visto allí, ese señor? ¿Eso ven? Eso fue allí mismo, exactamente como fue dicho. Y parado allí abajo cuando eso bajó y formó eso. Ellos dijeron, eso estaba mucho más allá. Y es, indagaron por toda la región y no había aviones ni nada allí. Y estaba demasiado alto, a 26 millas de altura, donde no hay vapor ni nada. Ustedes no pudieran, ellos no podrían formar vapor de todos modos. Y eso tenía 30 millas de ancho. Y allí vino descendiendo. Y miren bien en el lado derecho de esa constelación. Si no es, lean las cintas, o mejor dicho, escuchen las cintas. Señores, ¿qué hora es? Como 3 o 4 meses antes que sucediera, allí está. Aún la ciencia tiene que reconocer que eso es verdad. Ellos lo están estudiando. Dicen que es un misterio que ellos no pueden entender. La ciencia allá en Tucson está tratando de entenderlo. Lo que es. Al principio yo pensé en ir a hablar con ellos, pero pensé, no, pasaría lo mismo que con la foto del ángel del Señor en la fotografía. Ellos no lo creerían. No hay necesidad de decirles. Entonces, pero ya pueden ver ustedes, a la luz de todo esto, ellos tienen que saber que es verdad, de todas maneras, que es la verdad. Hermano, hermana, yo no sé cuándo. Un día yo haré mi último viaje a Chicago. Pudiera ser este. Pero déjenme decirles, en el nombre del Señor Jesús, el Evangelio es verdadero. Estos son los últimos días. Nosotros estamos viviendo en las sombras de su venida. Sea lo que ustedes hagan, esfuércense por entrar en el reino de Dios. Si hay un toquecito que viene a su corazón, venga rápidamente mientras que tiene la oportunidad para venir, porque la hora se está acercando cuando ya será demasiado tarde y entonces usted ya no querrá venir. No habrá más llamado en su corazón. Y entonces, no importa cuánto usted haga el intento, usted jamás entraría. Cuando el último número sea añadido a ese cuerpo para el rapto, no habrá otro que se salve. Las puertas estarán cerradas, como fue en los días de Noé, y no quedará más salvación, aunque la gente piense que sí. Y allí es donde vendrá el problema, ¿ven? 14. En una ocasión Jesús vino. Los discípulos de Juan vinieron a Jesús y dijeron, nosotros hemos sido enviados de parte de Juan. ¿Esperamos a otro o qué al respecto? Él dijo, simplemente quédense y observen lo que sucede. Y entonces esperaron. Luego se regresaron al otro lado de la montaña. Jesús los observó. Él dijo, ¿qué salisteis a ver? Cuando fuiste a ver a Juan, a un hombre vestido con vestiduras delicadas, dijo, los tales están en los palacios de los reyes. ¿Fueron a ver una caña sacudida por cualquier viento? No, no así Juan. Y él dijo, bueno,
¿Qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Dijo, os digo, y más que profeta, si podéis recibirlo, este es aquel del cual estaba escrito. Yo envío mi mensajero delante de mi faz. Malaquías 3. Luego, hablando de Juan una vez, los discípulos dijeron, cuando él estaba hablando acerca de dónde, acerca de ir a Jerusalén para ser ofrecido, ellos dijeron, bueno, ¿por qué es que somos enseñados en la Escritura por los escribas que es necesario que Elías venga primero y restaure todas las cosas? Él dijo, Elías ya vino y ustedes no lo supieron. 15. Ahora miren, para esos escribas, pueden oírme, digan amén. La congregación dice amén. Esos escribas, incluso los apóstoles, eso, su última señal era esperar por Elías. Permítanme repetir eso. Ellos tenían a los meros escogidos, los escribas y los apóstoles, llamados por el Señor. Estaban esperando que viniera el Mesías, pero que Elías viniera y precursara su venida. Y él vino y lo hizo en tal humildad y que ellos ni siquiera lo reconocieron. Y permítanme decir esto como mi propio pensamiento. Un día de estos, ustedes están esperando que muchas cosas ocurran, que ya están ocurriendo y no lo saben. Ustedes van a decir, antes del rapto de la iglesia, miren, yo no estoy aquí predicando doctrina. Hay ministros aquí en la plataforma que probablemente no estarían de acuerdo con esto. La mayoría de todos los ministros creen que la iglesia pasa por el periodo de tribulación para purificación. Yo no puedo entenderlo. La sangre de Jesucristo es nuestra purificación. No hay nada más limpio, ¿ve? ¿Ve? Yo creo que la iglesia denominacional y la Virgen Durmiente sí pasan por la tribulación, pero la novia no. Existe una diferencia entre la iglesia y la novia. La novia sube en el rapto. Allí es donde ustedes, la iglesia de Dios, de Anderson, se enredaron todos, ¿ve? En eso. 16. Yo no digo, no les estoy diciendo lo que ustedes hicieron o lo que no hicieron. No debo decir eso, pero es simplemente de la manera que yo lo veo. Cuando menos piensen, ustedes van a decir, pues yo pensé que debía haber un rapto antes de la tribulación. La tribulación va a venir y no sería terrible que ustedes oyeran decir, ya ha sucedido y ustedes no lo supieron. Habrá uno en el campo, yo tomaré a uno y dejaré al otro. Simplemente alguien desapareciendo. Solo habrán muy, muy pocos en ese rapto, los cuales serán transformados. La novia durmiente, la novia que ha sido tomada a través de la edad, ella saldrá primero. Y luego nosotros, los que vivimos y que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Apenas uno aquí y uno allá y otro por acá. 17. Al menos todos los días por todo el mundo hay cuando menos 500 personas desaparecidas. ¿Y qué si hay 1,000? Ellos dirían, oh, bueno, esta mujer, ella simplemente se fugó con alguien. Este predicador, él tomó la esposa de otro hombre y se fue. Él se habrá ido a la gloria en el rapto y ellos no lo sabrán. ¿No dijo él que vendría como un ladrón en la noche? ¿Ve? Usted dirá, bueno, si él viene, yo lo veré. No, no, solo aquellos que lo verán a él, lo verán en ese momento, ¿ve? Vean, igual que aquella luz, como cuando Juan se paró allí y vio eso. Ese Espíritu de Dios, como una luz, como una paloma, descendiendo y posando sobre él. Y una voz diciendo,
Este es mi hijo amado. Nadie lo oyó o lo vio, sino Juan. ¿Ven? 18. Y cuando ese rapto ocurra, será un cambio. Y cuando menos sepan ese cambio, entonces somos recogidos a ellos. Y en eso nos vamos. Y la Virgen durmiente continúa igual como si nada, y pensando que todo está bien. Y ellos ya se habrán ido. Ya sucedió y ustedes no lo supieron. Recuerden, yo no digo que será de esa manera. No estoy diciendo que el Señor me ha dicho que será de esa manera, pero yo creo que está tan cercano que es posible. Yo no quiero correr ningún riesgo. Yo quiero estar listo. Yo quiero tener todo listo. Yo no quiero nunca dejar todo peso. Sea que, como sea que venga, probablemente será distinto la manera como nosotros lo tenemos todo trazado. Siempre ha sido así, a como nosotros lo tenemos planeado. Su primera venida fue de esa, y su segunda venida probablemente será la misma cosa. Oremos ahora, seamos sinceros. 19. Chicago. Ustedes saben que yo soy sureño. Estoy acostumbrado a la hospitalidad en el sur. Ustedes tienen una ciudad grande aquí, una ciudad enorme de 5 millones de personas, pero yo no sé de una ciudad grande en el mundo que sea realmente de toda la gente, que sea tan amigable y buena como la gente de Chicago. Eso es correcto. Esta gente de Chicago es buena gente, y aun cuando uno sale a la calle, y estábamos hablando aún con los borrachos y con todos, y ellos le tienen respeto a uno y son buena gente. Yo realmente aprecio eso. Y déjenme decirles, con una visión la otra mañana, yo sé que algunos de la novia aquí en Chicago están esperando la venida del Señor. Yo sé que habrá un grupo de esta ciudad que será llevado de acuerdo con una visión, lo cual jamás ha fallado. Y yo sé que Dios tiene gente aquí que se irá en el rapto. Yo creo eso en aquel día. Pienso que he dicho suficiente y llegué lo suficientemente lejos que ya tengo que dejar de hablar. Así que oremos. Párrafo 20. Señor Jesús, ayúdanos ahora mientras vamos a la palabra. Permite que la gente entienda claramente, Señor, que todos somos seres humanos. Sabemos que nos cansamos y nos agotamos, pero te ruego que concedas una vez más esta noche sacudir a esta iglesita, Señor, con tu poder, con la palabra, y que no quede una persona enferma entre nosotros. Señor, te damos gracias porque creemos que cuando pedimos estas cosas, las recibiremos. Te ruego que hagas una cosa maravillosa entre nosotros esta noche, Padre. En el nombre de Jesús, me encomiendo a mí mismo con este texto que voy a leer y te ruego que tú lo reveles a nosotros en una manera grandiosa para que la gente entienda claramente. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Recordando una vez más, hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje titulado Perseverante, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, del día 2 de agosto del año 1963. Continuando con la lectura, párrafos 21, dice: deseo que ustedes, si quieren, si les importa en este momento, y ya es casi esta noche, voy a tratar de terminar a la hora exacta, si puedo, de salir un poco más temprano que anoche, de todos modos. Pero abran conmigo en el Evangelio de San Lucas, perdónenme, cambiemos de eso, tengo Lucas anotado aquí, pero yo abrí aquí también en Mateo. Mateo, el capítulo 15, comenzando con el versículo 21, San Marcos da un registro de ello también. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí.
Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron, diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo, dijo: No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Párrafo 22. Tenemos aquí bajo consideración una lectura de la escritura bastante larga y no quiero pasar demasiado tiempo en ella, lo cual uno pudiera permanecer toda la noche, por decirlo así. Cualquiera lo sabe, por toda la escritura es dada por inspiración. Yo creo eso. Pero quiero tomar una sola palabra para sacar un texto de allí. Voy a llamar la palabra perseverante. La palabra perseverancia significa ser persistente y persistente en lograr una meta o en hacer algo. Y cada hombre en todas las edades que alguna vez ha hecho algo de sí mismos o que lograron algo, fueron persistentes en la cosa que ellos estaban tratando de alcanzar. Y antes que usted pueda ser persistente, usted tiene que tener fe en lo que está tratando de lograr. Y si usted no tiene fe en lo que está tratando de hacer, usted nunca podrá lograrlo. 23. Ahora, esa palabrita, fe, significa tanto y sin embargo nosotros la tocamos muy a la ligera. Yo oigo a tanta gente que viene y dice: es asombroso. Dicen: oh, yo tengo fe. Y sin menospreciar sus esfuerzos. Pero ustedes saben que a veces aquellos que reclaman que tienen tanta fe, yo encuentro que tienen menos que aquellos que no dicen nada al respecto. Ellos están basados en una emoción y no en una fe verdadera. Hay una gran diferencia entre una esperanza, una emoción con esperanza, y en quedarse callado y usar la fe. Ven, la fe es algo, es una sustancia, no es algo a donde uno brinca y al azar quizás le pega y espera que así sea. Es algo que uno sabe. Uno lo tiene, la cosa que uno no está pidiendo. No hay manera humana de alguna vez explicar cómo uno va a obtenerlo, pero con todo uno sabe que está allí, uno lo tiene, es una sustancia. Bien. Párrafo 24, si yo pudiera hacer que ustedes entendieran eso claramente, significaría tanto para la reunión esta noche, si esta noche, en este servicio de sanidad, o mejor dicho, nosotros estamos confiando. Yo digo sanidad porque creo que Dios lo hará. Yo creo que Dios hará lo que Él prometió hacer. Y yo no creyera eso. Yo tendría temor de pararme aquí en esta audiencia de gente y hacer estas declaraciones que hago. Porque si yo tuviera el más mínimo temor acerca de ello, es mejor que yo nunca entrara por esa puerta. Uno tiene que creerlo por completo y así tiene la seguridad. Y entonces no hay nada que pueda moverlo. Uno, no importa lo que suceda, uno todavía lo cree, aun cuando parezca que ha fallado, uno todavía lo cree, no importa lo que suceda, uno todavía lo cree. Párrafo 25. Como la damita sentada aquí mirándome aquí, la otra noche la señora White la había estado cuidando, su esposo fue resucitado el otro día de los muertos, luego de haber muerto de un infarto. Y yo me bajé de la plataforma y porque cuando lo vi, sus ojos se voltearon y murió. Yo no sabía qué hacer. Y bajé allí para examinar su corazón y tomarle el pulso. Y vean, él se había ido. Entonces tuve que atenderlo. Y entonces la otra noche me hicieron la pregunta: ¿por qué no bajó usted a donde estaba esa mujer? Ella se dio la vuelta. O sea, la señora White intentó sacarla. Y ella cayó al piso y su cara se volvió blanca y como que casi moría. ¿Y por qué no bajó usted allí? Es porque yo no tenía ninguna razón en ir allí, ¿ve? Párrafo 26.
Una fe no es algo que alguien más está tratando de hacer que usted haga, es algo que Dios lo comisiona a usted para que haga. Ven, ven. Yo vi que la mujer estaba solo, ella estaba muy enferma, pero los efectos de los medicamentos, no, tratando de mejorar, el doctor la había desahuciado. Y yo la vi sentada, riéndose y regocijándose. ¿Y de qué sirve que yo bajara hasta allí después que haya terminado? Ven, no ven. Y alguien diría, pero el señor Guay hubiera, él se hubiera quedado tirado allí. Pero teníamos que ir y hacer eso. Pero cuando la mujer ya estaba afuera, aún llegó la visión y ella está sentada aquí esta noche. Está bien, anoche se estaba riendo. Sí, vean, uno no tiene que saber. Y uno no puede saber hasta que tiene fe y fe produce ese saber positivo. Fe es ese saber. Fe es esa cosa que lo declara. 27. Ahora, entonces, cuando vemos esta perseverancia, todo hombre que ha intentado alcanzar algo ha sido perseverante. Por ejemplo, George Washington es llamado el padre de esta nación. Una noche él oró toda la noche en la nieve. Y cuando los verdaderos y genuinos americanos que habían tomado su posición sobre este terreno y la gran economía que ellos tenían en común estaba en peligro, y había como un 70% más de esos soldados americanos parados allí que no tenían ni siquiera zapatos en sus pies. Sus pies estaban helados y envueltos en trapos, pero sin embargo ellos tenían un líder en quien creían. Y ese líder creía en el líder, Dios. Y él oró a tal grado que sus ropas estaban mojadas hasta la cintura, arrodillado en la nieve. Y allí estaba el río Delaware, congelado, entre él y allá donde los británicos estaban gozando del otro lado. Pero Delaware congelado no le estorbó en su camino, como tampoco la oposición de sus soldados congelados y sus pies congelados y el hielo en el río. Él fue perseverante, él tuvo fe de que Dios le iba a dar la victoria. Y él Delaware, no fue obstáculo para él. Y él logró un propósito, aunque 3 balas de fusil traspasaron su abrigo, pero no lo tocaron. Él fue perseverante. Él había oído de parte de Dios y él tuvo fe que lo que Dios le había dicho que era la verdad y nada podía detenerlo. Si cada persona enferma aquí esta noche tan solo pudiera tener fe en Dios como la tuvo George Washington, el Delaware suyo que está ante usted esta noche, tendría que derritirse y de alguna manera usted lo cruzaría, no importa cuál fuera la oposición, usted todavía lo cruzaría, usted sería persistente, tan persistente que ese cáncer, tumor, lo que sea, jamás podría pararse así, porque usted cruzaría hacia la promesa que Dios le ha dado. Los hombres solo pueden ser persistentes una vez que ellos han oído de parte de Dios. Fe únicamente está basada en la palabra de Dios, por cuanto fe viene por el oír la palabra de Dios. 29. Noé en la oposición que él predicó en los días de su tiempo, cuando preparaba el arca, después que él oyó a Dios decirle que él iba a destruir el mundo con agua, que el pecado se había acumulado tanto que él ya no podía soportarlo. Él iba a destruir el mundo con agua. Y no había ni un poquito de agua en los cielos, pero Noé, sin embargo, fue perseverante en el tiempo de los críticos. No importaba cuánta gente le decía, no puede suceder. Noé sabía que sí iba a suceder porque fue perseverante. Él nunca dijo, bueno, yo puse el fundamento del arca, yo supongo que eso será suficiente. Entonces, si la ciencia ya ha demostrado que yo estoy en el terreno equivocado. Párrafo 30, por último, así. Así hace mucha gente cuando viene a Cristo. Ellos ponen el fundamento de creer en el Señor Jesús y aceptarle como Salvador personal y tal vez proseguir al bautismo cristiano. Pero cuando es cuestión de seguir hasta el bautismo del Espíritu Santo, alguien se lo explica y allí termina. Esa es la razón que esa semilla cayó junto al camino o cayó en terreno de pedregoso. Pero el hombre y mujer que tienen fe, que Dios, que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que su palabra es tan real hoy y que cada promesa es tan cierta como siempre lo ha sido, no hay ministro, ni nadie puede quitarles eso a ellos con explicaciones. Ellos son perseverantes, ellos siguen escalando hasta lograr lo que deben hacer. No hay forma de quitarles esto con explicaciones. Ellos lo creen. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo, vamos a concluir, si Dios permite, el día de mañana. Continuaremos a partir de los párrafos 31.
de este glorioso mensaje titulado Perseverante, servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 2 de agosto del año 1963. Al despedirnos, agradecemos a nuestro Padre Celestial por estos momentos tan maravillosos. Muchas gracias, Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, por tu misericordia, Señor, por tu amor, porque tú nos enviaste, oh Padre amado, a esta tierra a cumplir un propósito. No es que venimos de casualidad, oh Padre amado. Si no supiéramos la palabra, venimos en la acera y no sabríamos por qué. Pero tu palabra nos ha dicho de que venimos con un propósito. No hay nada por casualidad, oh Padre amado. Por eso estamos muy agradecidos, porque nos encontraste en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros y nos ubicaste y permite posesionar en tu palabra, Padre, porque ya es tiempo de posesionar en tu palabra, Padre, como Josué y Caleb. Moisés ya pasó, se fue, no llegó a la tierra prometida, pero Josué y Caleb llegaron, tomaron esa tierra prometida. De la misma manera, nuestro profeta Moisés se fue de la cena, dejado el alimento espiritual almacenado, y permite que lo comamos, oh Padre. Oh Señor Dios Todopoderoso, si hay un día más para continuar existiendo en esta vida, regresaremos unánimas, con mucho gozo, para poder continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes que tú nos has puesto en el camino. Agradecidos todos los escuchantes y los que han estado en la cena, Señor, por tu maravilloso tiempo que tú nos has dado para compañerismo. Gracias, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo nos despedimos, no de tu presencia, sino de estos momentos agradables, y cuídanos en cada momento, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Son tiempos anhelados por tus siervos los.
séptima trompeta.